Hola, hola, muy buenas noches. Hoy tenemos dos partidos para complementar los cuartos de final. Ayer la Casa Dior ganó 2-1 a Kukulcán. El equipo de Insanin Rush 2-0 a Tut. Y hoy vienen a jugar los Mexicanos contra los Renegades. Y también tenemos al equipo de Skull Garden contra el equipo de Chinelo. Y en esta ocasión me acompaña Mitch del equipo de Empire of Kings y Garlo. El ex oso maduro, lo conozco más por el oso maduro. ¿Cómo andan, chavos? Se le queda. Se le quedó el Hizo oso maduro. historia ese equipo. Es que era muy bueno, bro, los osos maduros. Estaba muy fuerte el equipo, la verdad. La verdad, sí, Confirmo. fueron tercer lugar, ¿no? Esa vez en ese torneo que donde los te dieron a conocer. Sí, en la batalla, ahí debutamos en ese torneo de la Batalla de la Frontera. Pero no, creo que estaba por ahí Tyrant con ustedes, ¿no? En esa vez. Tyrant nos apoyaba, sí. Sí. Estábamos en el equipo, estaba Svens, Sorcum, el Gio, yo, un chavo que se llama E-Hero, que se llama Julio, la novia de Svens, Elsa, Tyrant y su hermano, el Binazer 21, el famoso Binazer 21. Que no han podido cambiarle los nombres en los equipos donde están, ¿no? Ahorita el Tyrant se llama diferente, está como Ainz Sama. Ah, ¿él es? Ah, con razón. Sí. Yo he visto capturas donde aparece él y digo, yo tengo a él. ¿Quién será él? Pero, ajá, no imaginé que fuera Tyrant. Ahora sí que siempre con su nombre, pues Tyrant, ¿no? Nunca pensé, la verdad, que fuera él. Puchavos, Mexicanos contra los Renegades, pues no se puede decir quién es su favorito, pero imagino que sí tienen a alguien, ¿no? Pues no creo. No les to ninguno de estos dos les tocó en su grupo, ¿verdad, Mitch? ¿O sí? Creo que no. No, Es que ¿verdad? tengo muy mala memoria, perdónenme. Tú jugaste contra los Noises. Contra Sí, los Noises. entonces sí les tocó en su Sí, grupo a sí, los sí. Renegades. Sí. Ah, entonces. Ah, sí, fueron los primeros, ya me acordé, Fueron sí. los primeros, sí, cierto. Ya, perdón. Oh, no, bueno. Pues los Aquí dejo, chavos. humildemente, perdón. Empezamos, ya mandó Go Polo, Polito y el buen Shohao. Ya mandaron el Go Mexicanos contra el equipo de los Renegades. Pues nos vamos, Garlo, nos vamos, Mitch. Los dejo. Cualquier cosa, pues aquí ando, ¿va? ¿Cómo ves, Mitch? A ver, ¿qué van a bañar? ¿Tienes algún Un predict milagro. para este encuentro? Yo veo muy fuerte a los dos equipos de Mexicanos. Siempre ha sido un equipo fuerte y los Renegades ni se diga, también siempre han sido muy fuertes. Sí, va a estar bueno El el encuentro. partido, la verdad sí. Bueno, los Renegades ya me ha tocado. Entonces yo creo que le voy un poquito más para ese lado. Los Renegades. Ok. Sí, Yo la yo verdad también. no veo así como que una victoria clara de ningún lado. Los dos tienen mucha mucha experiencia en el juego. Y yo creo que ahí van Sí. los primeros en elegir. Se baneó por el lado de los Mexicanos a Lodrio y por el lado de los Renegades a el Urshifu. Los Shifu saben a lo Chicos, que vamos van. a tener Yo también lo banearé. que reiniciar porque a uno del equipo de los Mexicanos se le cerró el juego antes de escoger. Antes de venir al veto. No sé, desconozco a quién es. Ahorita van a Okay. decir, ¿eh? ¿Y se van a quedar los mismos picks que agarren? No, es que me avisaron antes de que empezara la selección. Sí, no se pueden quedar mil. A lo mejor el baneo, ¿no? El baneo posiblemente, pero ahora sí que desconozco en qué estado quién haya sido. Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que es Shay o Chai. Parece que fue a los dos porque ninguno ha podido Lo, elegir. sí. sí, abajo. Yo creo que fue a Chai. Juego mal hecho. No, ¿eh?
Sí, le puso un automático a Lucario al Chai. Sí. Si pierden los Renegades, pierde mi familia, dice el buen Vázquez, ojo. Es el equipo de Vázquez. Sí. Sí, ¿verdad? Está ahí, sí, ya me acordé. Aquí está Vázquez. No está jugando Vázquez, ¿no? No sé si vaya a jugar. No, por eso se me hacía conocido. Sí, Chai no está reaccionando. Que ya comentó Renegades que está de acuerdo, sí. Es que sí suele pasar mucho esto de... No sé si a ustedes les pasó, Mitch, pero sí hubo bastantes equipos que les pasaba demasiado. Bueno, el torneo que estuve con las Valkirias hace poquito, que nos tocó y que casi nos... Que reiniciamos, pero que no respetaron picks entonces. Sí, sí, okay. Sí me llegaron a comentar el de la fin de semana, ¿no? Sí, estuvo muy pesado. Esos dos partidos estuvieron muy largas. Muy, muy largas. Sí, pues ahora sí que todos se saben esto de... A mí casi me avisan todo, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando me enteré, pues dije, no, bueno, no inventen. Pero bueno. ¿En qué torneo? No sé si se pueda decir. Era un torneo femenil en Facebook. No voy a decir nombres, no voy a decir nada. Pero sí. O sea, yo nomás dije que era un torneo femenil. Y pues sí, pasó una situación muy comprometedora por parte del otro equipo entonces. Pero se sacó, se ganó. Se ganó. Sí, no, sí, a mí me comentaron de eso. Les mando, bueno, ahorita los invito, más déjenles mando antes a los chavos. Y pues ahora sí que, no solo a eso, hubo otro torneo también, que creo que ustedes no participaron. Hubo un torneo también de preparación para el para las regionales, ¿no? Ajá. ¿Te entraste? Entré, sí, estuvo extraño. Muy muy extraño. Es que, por ejemplo, dijeron es tal día a las 12. Uh-huh. A las 12 empezamos a las 12 del mediodía y arranca el torneo. Y un día antes avisaron en un en vivo que era las que iban a cambiarlo para las 9 de la mañana. Y muchísimos equipos perdieron por default porque pues no pusieron en redes ni en Discord ni en ningún lado que iban a cambiar la hora. Solo lo hicieron por una videollamada o digo, un en vivo o algo así. Y pues nadie supo. Entonces muchos equipos se descalificaron. No, hombre, qué feo. No, sí, están raras. Fíjate, a nosotros nos tocó un equipo que se tardó, o sea, era supuestamente 10 minutos de tolerancia, se tardaron como 12, 15 minutos y les respetaron uy. Sí, y luego al final agarraron un Pokémon que estaba baneado y perdieron. No, no quisieron perder tiempo. Bueno, dicen, lo que llega fácil, fácil se va, ¿no? Sí. No te encuentro, Garlo. Mándame que te añada porque no te encuentro. A ver, yo creo que Mitch, ya te acepté. Creo que Mitch ya está lista. Listo, chavos. Ahora sí que hubo ese detalle. Se le cerró un jugador del equipo de los Mexicanos. Se lo juegan ahora antes de la fase del veto. Y pues son cosas que pasan, ¿no? Sí, esas cuestiones. Ahora sí que a mí luego me dicen. Es que ¿sabes cuál es el problema? Te voy a comentar. Que piensan que el torneo es mío. Y me llegan a reclamar. ¡Sí!
No tienes nada que ver. Yo no tengo nada que ver. El otro, y sí me ha pasado, me han dicho, oye, no, es que tu torneo, que si yo le digo, es que no es mío, o sea, no, yo todos los torneos míos van por mi canal. Si acaso que digo, no, la verdad no es mío, yo solamente, o inclusive, ¿no? Me ha llegado a pasar cuando fui caster en otros torneos, que pensaban que era mío. Y digo, no, yo solamente soy caster invitado o cosas así. Y en esta vez me dijeron, oye, tu torneo que mal organizado, le digo, es que no es mío, le digo, es que viste, vimos que tú comentaste y pensamos, le digo, no, yo comenté ahí porque querían caster y yo les dije que muchas gracias, pero no tengo tiempo. Pero no, han pasado que cosas así bien, de que no es mío, no esto, no nada. Y digo, pues bueno, en fin. Yo soy el que termino regañado y digo, no, espérense, antes de que escriban la funa, la costumbre. Antes de que escriban la funa, no me pongan porque yo no tengo nada que ver. Oye, si yo iba a preguntarte algo que he visto, hay un jugador en el Unite que se llama X-Force. X-Force con una chica de admiración, ¿no? Con un... Sí, no, no que sé. Dicen que es troll. Porque no, ya me han pasado captura. Uno de mi equipo me preguntó si eras tú. Yo le dije, no, no es él. Porque sí me dijo, no, no es él. Pero ya me han pasado varias fotos. No, yo tengo dos cuentas. Una cuenta ya tiene como... La abrí ayer porque me cambié el nombre. Y porque tenía X-Force con mayúsculas. Uh-huh. Pero la otra tiene X-Force, creo que tiene X, John, Force y un signo de admiración. Y... Para que no lo confundan en ranks, para que no vayan a funarlo aquí. Y la mera verdad, me cambié el nombre porque digo, la otra, en esta donde estoy es X-Force 05 Twitch TV. Y sí, ya me dijeron, ¿no? Juegas bien feo y me han puesto bien depre porque digo, no soy yo. sí juego feo, pero no soy yo, la mera verdad, ese no soy yo. Y no, ¿sabes qué? No me he puesto a ver el API, ¿no? De dónde viene o de dónde es, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿eh? Pero sí, también me han pasado capturas y inclusive, ¿no? Oye, bro, jugaste bien feo. Y yo tranquilo en mi casa comiendo y digo que no estoy jugando. A Garlo también le pasó, ¿te acuerdas, Garlo? Sí, me pasó, tú Jairo, que unos días antes de que terminara la temporada pasada, alguien se puso mi nombre y estaba, la persona estaba en Master con 1700 o 1000 no sé qué tantos puntos, y luego cuando yo lo vi estaba en 1400, el personaje perdió como 100, 200 puntos en un día. Y andaba flameando gente. Me reclamaron. Alguien me reclamó, ¿qué? ¿Por qué andas flameando a mi amiga? Yo no estoy jugando. Y nunca se supo quién era esa persona. Creo que todavía tiene el nombre. No sé. Ahí lo debe tener agregado yo. A menos que me haya borrado. Creo que todavía está con mi nombre. Pero yo ya no tengo el RJS y él sí. Él se lo puso cuando yo estaba en RJS. Espérense, se le volvió a cerrar el juego a otro jugador de los Mexican Owls. Ahora fue a otro. Uy. Hay que poner la encuesta que está bugueado el juego. Que arreglen eso. Porque sí molesta. Ya se salió de la antesala. Ya se salió de la antesala Apolo, que se le cerró el juego. Está bien. Como si bien molesto que se te cierre en plena partida. Creo que esta temporada es la que ha estado más feo el juego en todos los aspectos de bugs, uh-huh. De emparejamiento y pues de Pokémon rotos. En todo, ha estado muy fea esta temporada. Sí, muy fea. Por eso no he rankeado tampoco, no me metí al juego. El pase de batallas está bueno, eso sí. ¿Ya te vestiste de payasito? Creo que esta temporada es la que menos partidas tengo en la historia de Unite. Yo tengo como 130, 120. Yo también he jugado como 100 partidas nada más. No he jugado tanto. No me he metido tanto. Una, porque me da miedo los Ascend cuando recién entré. Y pues no. Apenas subí a maestro hace como 2 días.
No, no he jugado realmente. Quedan 30 días y se llega al sellito. Nah, pues ya estoy en 1400. Excelente. Ya, ya nomás es de jugar de vez en cuando, pero ahorita no. Ahorita no, joven. Ahorita no. El comentario ya descalifíquenlo mucho, cierre de juego. Eric Cero, un saludo a los remalos, a los... ¡Ahora! Renegados. Necesito que me contesten los Renegades. Sí, ya todos se nos postre, sí. Dice algo que él es el de la... de la cuenta de X-Force. ¿Qué hubo, eh? No, Ewok, no, no me hagas eso ahora. Ahí si la ven, ¿qué me lo ven? Pokémon Latinoamérica. Si ven el Jairo, con signo de admiración. Ah, sí, a mí una vez me quemaron. ¿En serio? Una partida rápida. Íbamos troleando y me quemaron porque pusieron le ganamos un equipo con toda estrategia y aún así no pudieron, algo así. Y yo iba con un Espeon, íbamos un Confi y un Búho. O sea, realmente no escogimos gran cosa para jugar. Realmente estábamos practicando conexión de internet. Y nos quemaron en Facebook. Nos quemaron. Mi primera funa. A mí hasta la fecha no me han funado. Y yo, fíjate que sí, debo admitir que una que otra vez me he tirado varias flameadas. ¿Me consta? A la gente. Tengo grabadas algunas. Me consta, tengo grabadas algunas. Si alguno ha sufrido mis flameadas, discúlpeme. A veces me emociono de más. Son las mejores. Lo juro que son las mejores. Creo que tengo uno de un Gengar o de una Delphox ahí. Ay, pues que sí, gente tengo. Muy tremenda. Y luego de repente te arrepientes al final, dices, chale, luego ser un niño. Y le dije ahí sus verdades. Mira, yo sé que aquí está Mauro. Mauro flameó una niña una vez. Sí, te lo juro. Pobrecita niña. Le pidió perdón a Mauro por jugar mal, ¿tú crees? Mauro no ha vuelto a prender el micrófono. Mauro no ha vuelto a prender el micrófono. No contestan los Renegades. No, sí, lo que pasa es que estamos viendo quién fue el último en escoger. Parece que fue Chai, parece que fue Lucario. Y nos vamos nuevos mismos picks. Vamos los mismos picks en escoger. Y pues ya, todo bien. Dodrio y Urchifu eran los baneados, ¿verdad? Seguimos entonces. Sí. Listo, vámonos. Ahora sí tenemos partido y nos vamos a los picks. Recuerden que eran los mismos. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Es que hubo mucho detalle. Se les volvió a cerrar el juego nuevamente. Que va, ¿no? Que va. A mí también me ha pasado. Y que estoy en plena selección y se cierra. O está cargando y se traba el juego. Entonces tengo que volver a reiniciarlo. Se le cerró el juego a Dani. ¡No! ¿Quién es Dani? Ah, oh, no puede ser. No, no me digan eso. ¿Y si nos vamos a hacer una limpia hoy todos los equipos? Conozco una buena bruja. Vamos todos. Vamos todos. ¿De dónde? De Apodaca. ¿De Apodaca? De Apodaca, de acá. Una limpia con un huevo. No se preocupen, hay que prenderle un cirio pascual a este Arceus para limpiar todos los males, para expiarse los males. Sí, en la encuesta sí deberían de ponerle todos, que está muy, muy bugueado el juego. Al menos sobre todo la fase de, digo, sobre todo el modo de eventos está muy, muy
muy mal. Se le cerró el juego a Madre, Dani. Creo que Dani es Laxus o Chocao, porque no están escogiendo. Uf, no. Está complicado. Está complicado. Alguien de nosotros trae algo, no sé quién sea. Vamos. Ah, no, no, yo no. Yo no, gracias. Carlos. No, yo tampoco. Es que como van a estar buenas las partidas, por es, eso están tardando. Es que esto, las emociones. Esto está tan intenso. Sí. ¿No será porque hay muchos espectadores? Ayer jugamos con más espectadores y todo estaba bien. ¿Qué va a pasar? Se sí, no lo dejó escoger. No lo dejó escoger a Laxus. Lo escogió automático. Escogió el automático porque les mintenga. Sí. Vamos a reiniciar. ¿Saben cuál es el problema? Que el chinelo juega a las 10:30. Y hagamos un... Podría ser... Ya son muchas para hacer casualidad, sí. Serían mismos picks, ¿no? Nada más sí, ahorita ya, va. Sí. Laxus tenía otro pick Laxus, si no mal recuerdo. Sí, nada más que lo. Sí, lo vamos a jugar en modo normal para adelantar esto. Sí, agilizar. Captura, por favor. Sí, ya la tengo. El internet se fue de sabático. No, está tremendo esto, ¿eh? No, no, no. Y fíjense que... Lo mismo nos pasó. Sí. Es que este partido está demasiado intenso, la verdad. Sí, sí, va a estar muy bueno. Por eso... Una armadita al Rayquaza y a mimir todos. Vámonos. Ya. Y si va a estar muy fuerte el encuentro, deberían de estar compartiendo en redes sociales el en vivo, gente. Inviten ¿sí? a sus amigos. Un volado ya, sí, dice Evo, un volado, sí, sería lo ideal. Un versus ya. Uno contra uno, escogen sus mejores jugadores. La gente quiere un torneo de tops como antes se hacían en el estadio Mare Magno. ¿Sí? Lucario uno contra uno en top. Estaría ¿yo? Muy bien por la nostalgia. Yo una vez gané uno. ¿Ojo? ¿En serio? Un versus. Ojito. Ah, cuando eras top, ¿verdad? Cuando hace como dos temporadas que ya no. Sí, me acuerdo ya que enviaste una penta con Lucario. ¿Ojo? Todo se puede. Ahorita soy main tanque y soporte. Soporte. Healer. Soy gorda. Me gustan las gordas rosadas. Las gordas rosadas. Y es Lobro. No. Y es Lobro. Por ahí comentó algo Gambit sobre Garlo, pero ya no alcancé. Ahora sí que por todo esto. Ya descalificó. Ah, sí, ese Gambit es bien acosador. De seguro está diciendo algo ahí. No puede ser, no. Otro más nada, a la lista, creas. Dice Garlo. Saludos al Gambit. No, nos estamos iniciando un equipo. ¿Otro? Sí, buenísimo el Gambit. Juega jungla, main jungla. De los mejores sí, junglas sí. que conozco. Sí, creo que sí lo he visto. Piedra, papel o tijeras para que sea justo para los equipos. Sí, no, esto está tremendo. Los invito nuevamente. Pídanme que los añada, porfis. Hoy. Por favor. Y... Ahí está Garlo que se suba. Ahí listo. Está Mitch que queda arriba. Y aquí quedó arriba. Y ahí está Garlo. Más que suba Garlo para que le dé entrada a Boba Fett. Laxus, ¿qué llevaba en la primera? Perdón, no sé si recuerden.
No me deja ver aquí en el stream. No me acuerdo. A ver. Porque aquí tengo a... Ok, el equipo de los Mexican Owls cómo iba. Y nomás no, Laxus no recuerdo qué llevaba. No se puede ver. A ver, vámonos. Ahora sí, vamos a escoger en modo normal. Y cada quien con sus picks anteriores, ¿no? Sean honestos. Sean honestos, chavos. Sean competitivos. Ahí están. Ya, yo ya veo por ahí escogiendo cada quien lo que iba. Laxus iba con un espion, exactamente. Mergas iba con su Silvio, Chai con su Talonflame, Chai con su Trevenant, y ya está todo bien, ahora sí. Lo que no recuerdo es Shohau que llevaba. Es que tampoco los habían dejado escoger uno, ¿no? Sí. Ajá. No, pero Shohau sí llevaba su Scissor. Okay. O Scyther, por si acaso. Perfecto. Me gusta más este modo, créanme a mí, ¿eh? Y sí, a todos. A todos. A todos. Ahora sí, ya está. Todo correctamente bien. Después de una gran introducción, por fin, vamos a ver cómo fue. Una introducción tranquilita de media hora. Sí. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Lo que nos gusta. Qué madrazos, vamos. Vamos, del lado de los Renegades. Vemos a Laxus con este Espion. A Shinji con Fennekin. A Shohau con Scyther. A Asterio con Clefairy. Y a Boba Fett con Slowbro. Del lado de los Mexican Owls, Chai trae su de Talonflame. Shay trae al tronco. Mergas trae también al Sylveon. Mew con Army of Me. Y Polito con el Comfy. Estamos viendo la parte de abajo. Traen a Mew y está asegurando el farmeo, No los están dejando evolucionar. Ni al Eevee ni al Slowbro. Ya lo dejó evolucionar. Ya es Espion. A Laxus. Dice Gambit que te ama, Garlo. Y a lo que te... bueno. Sí, listo. bueno. Censurado, por favor. Es horario familiar. Es horario familiar, sí. Ya después de las 12 pueden aventarse todas sus groserías. Vemos la presión por parte de los Mexican Owls en la top y pues perdieron a su Talonflame. ¿Es buen combo Sylveon con Comfy? Es muy buen combo Sylveon con la curación, con llamitas. ¿Mira? Y peso drenaje con la Comfy. Es una build, se tiene que usar bulky. Se va. Y se fue. Estamos viendo ya el minuto 8 se acerca y va la gente para en medio. Ya está posicionado la parte de Renegade, Boba Fett y Shinji. Y se arma la pelea por el farmer. Muy bien por parte del Sylveon, que entró poquito, se robó uno y se fue. Ojo con la estrategia que está usando Mexican Owls. Llevan jungla compartida con Talonflame y Sylveon. Fíjate, no lo había visto. Ya la vi. ¿O le está robando a combo? Está troleando, ¿no? Qué buena troleada. ¿Puede ser? Ya están bajando para el objetivo de abajo. Ok, tenemos un 4 contra 5 abajo. El Talonflame decidió quedarse a stackear arriba. Bajando. Ya va bajando el talón, güey. Está un poquito mejor posicionado
Renegade. Sí, Renegade ya tomó la posición completamente. Está entrando y presionando Mexican Oath. Fue un focus por parte del Silvio a los daños. Y el Talon le haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, bueno. Mira cómo se cura. Qué preciosidad. La presión que está metiendo ese Silvio, sí. Sí. Muy buen front, eh. Ya me dieron ganas de jugar con Silvio. Pues dejaron la base de dos muy calculadores. No van a romper. En niveles, el Silvio ya le está sacando un nivel al jungla. Sí. De Renegade. Se llevan dos kills en la parte del centro, una el Silvio y una el Talonflame. En realidad se están compartiendo la jungla, ya viste, el Trevenant también está en su jungla para sacar nivel. Sí, están dándole la jungla al que tenga el nivel más bajo del equipo. Sí, muy buena estrategia, para que todos nivelen. Que se viene el push por parte de los Renegades. Se dieron cuenta que arriba que están dos rivales y abajo hay tres y tienen ventaja numérica. Uy, buena. Están aguantando muy bien, ¿eh? Sí, están aguantando muy bien. Muy buena comunicación que traen los mexicanos. A ver, en la parte del top está haciendo presión el Silvion. Si le dejan el uno contra uno lo va a perder el Espion. Sí, metió el Rey Elec. Ya le saca dos niveles al jungla del Silvion, Ojo, el Silvion va a nivel 12. Está muy... está leveleando mucho en la top, lo dejaron solo mucho tiempo. Sí. Si pueden matarlo, van a agarrar muy buen nivel los René. Ojo, vemos la última muy apresurada por parte de la Confi. De la Confi. Sí. Tomó buena decisión Mexican Owls de no tirar la base de abajo y levelear arriba, porque cortaron el farmeo para el equipo rival. Está muy fuerte hoy. Sí, está muy fuerte. Ya está casi a nivel 13. Sí. Renegade ya se dio cuenta de la ventaja que les están llevando y están decidiendo pues hacer lo que le corresponde en un momento a un equipo en desventaja, que es farmear y tratar de ir a contralínea. Y pues lo están haciendo muy bien. No se están arriesgando a pelear una pelea que está perdida. Solo defienden su farmeo, tratan de robar y buscan el nivel. Uy, abajo les anotaron 40 puntos. No, parece que va a caer el mío. ¿Se lo llevan? Sí, sí, se lo llevan. Van a pushar una base. Comentan de quién es la voz. Qué tan buena, hermosa. Por parte yo de creo de que es de Mitch, ¿no? O la de Darryl, no sé cuál de las dos. Sí, es de Mitch. Es de Mitch, nombre, ¿cuál? Por ejemplo, norteño, claro que sí. Y arriba el norte chingado. Se sabe, es una carnita asada, todos están invitados. En la casa de Garlo. Caray. Ah, no, bueno, ¿para qué quieres a enemigos así? Amigos, tienes enemigos así. No, hombre, somos bien amigos. Él hace las carnitas en su casa. Bueno. Están recuperando nivel los Renegades, ¿eh? Ya nada más están a un nivel de diferencia del Silvion. Sí. Fíjate, el Silvion se quedó un poco atrás en nivel porque dejó de presionar y se quedó pues en como no le rompió ninguna línea, no tienen farmeo extra los mexicanos. Ya los alcanzaron. Uy, buena. Para meterles presión. Vamos a ver. Van igual, de hecho, todos tienen sí, dos a nivel 13 los Renegades, dos a nivel 13 los Mexican Owls.
los demás en 11 de los Renegades y el árbol de los Mexican Owls, el 12, es el único que está diferente del defensivo. Sí, pero se recuperaron muy bien, Van a ir a anotar a segunda base arriba. 100 puntos. Vamos a ver si tienes 100 puntos. Los Renegades. Para poder están ganar, muy pasivos los Renegades. Sí. Sí. Si no se ponen las pilas en este momento, van a regalar la partida porque les queda 1:20 para remontar. Necesitan una buena estrategia. Se la están pensando mucho, la verdad. Sí. Los Mexican están bien posicionados para agarrarlos desprevenidos, ¿no? Y yo quito con el Talonflame, está muy bien posicionado. Sí. Sigue así. Ya inició la teamfight. Muy buena. Está contra el reloj, esto les quedan 50 segundos y no se han decidido Silvio. Por hacer nada. Lo van a hacer. Silvio. Uy, buena. Buena ulti, Arriba, mandaron el Cypher. Tres muertos de Mexican Owls, un muerto de Renegades. Flip, pero les queda muy poco tiempo, no creo que lo hagan. Ojito los supports, tienen que sonar ahí al mío, que les puede robar. Si ya se tardaron mucho, tienen que empezar a anotar. Ya tienen que dejar ese objetivo, no lo alcanzan a hacer. No, no, muy poco tiempo tengo. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, no lo dejó. ¡Tiempo! Les ganó el tiempo. Sí, ahí fue la pelea contra el tiempo. Lamentablemente sí, estaban en igualdad casi de condiciones de nivel, pero... Y supieron hacer la TF final, fíjate. Sí, sí, mataron a tres y en lugar de hacer el flip debieron presionar y anotar porque solo quedaban dos. Muy buena. A revisar datos finales, 75,000 de Mergas con Sylveon y tenemos 79,000 de Shohau. Con ese Scizor, pero fue un Scyther, ¿verdad? Fue un Scyther. Estuvo muy, muy buena esa del Mew para que no dejara meter los 50. Vamos a la siguiente antesala. Gana 1-0 el equipo de los Mexican Owls. Que jalan a la carnita, Carlos. Sí, yo tampoco dije nada, pero hasta ya tengo el acento, ¿no? Vete, Jairo, vámonos. Ya tengo el acento. Pero de qué parte, bueno, digo, si se puede saber, ¿de qué parte de Monterrey son? Bueno, o ¿de qué parte del norte? Porque tengo enterado que los de Monterrey son los que hacen más carnitas asadas, no sé. Ajá, estamos en el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey. Monterrey es la capital, mucha gente piensa que Monterrey es el estado y no, es la ciudad capital de Nuevo León. Okay. Yo estoy y yo no pensé eso, yo no dije nada. Yo no, es que yo soy un polaco. Que al final son 30 minutos de camino, o sea, no es que esté lejos realmente. Son, ¿cuánto estás más o menos de Monterrey? ¿Unos 8 kilómetros tú? Yo creo que sí. Sí, hago como, bueno, depende del tráfico, o sea, hago media hora, una hora al centro más o menos. O sea, la zona céntrica de Monterrey. Yo estoy en Monterrey, cerca de límites con Guadalupe. Creo que sí, has dicho dónde vivías, algo así. Sí, pero por aquí ya no lo diré. Bueno, no vamos a saber. Por privado pasamos la ubicación. No vamos a saber bien la ubicación, pero la cuestión es de que... Le caen. La cuestión es de que ya nos invitaron a la carnita asada. En casa de Mitch, claro. No, hombre, ¿cuál? Garlo, no te encuentro nuevamente, Garlo. Bueno, ándale, pásame, pide invitación. No te encuentro, vale, Garlo. No te veo, Garlo. Ya les pedí. Ahí está, el buen Garlo. Ahí está, listo. Y vamos a que suba Garlo. Ahí está el equipo de los Mexican Owls y el equipo de los Renegades.
Carnita asada en la casa de Garlo. Espérense, en la casa de Garlo y después nos vamos a la casa de Mitch. Así, el fin de semana, sábado en la casa de Garlo y el domingo en la casa de Mitch. Al fin dicen que están a 30 minutos, ¿no? ¿No? Algo así dijeron, ¿no? Bien cerquita. Sí, pues de una vez, ¿no? Sí, pues, sí, ya saben, ¿no? El sábado en la casa de Garlo y en la de Mitch el domingo. Así para que no se digan que en la casa de cada quien, sábado y domingo. Ajá, sí. Aquí en la casa mía nos desvelamos y el domingo nos vamos a casa de Mitch por la barbacoa. Y el menudo, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Uno más, nada más. Tenemos a 35 personas viendo y pues... Saludos a todos. Si se suscriben, ah, cierto, no. Si se suscriben, Garlo les manda un beso. Aprovechen la oferta. Aprovechen. Perdón. Les manda un sobre a su casa con el sello del sobre pesado por él. Y un mensaje redactado de... No sé, a ver, ¿qué se le ocurre a Garlo? Vamos, antes de empezar, vamos a rezar para que no se cierre. Sí, ahora, por favor, no, que no se cierre, Crucen los dedos. Crúcenlo. Ya persiné la pantalla, ya está bien. Ojo, que ya persinó la pantalla, Ya le echaba bendita para que no se cierre. Ojalá y no. Esperemos. Y nada, echa la sal, ¿verdad? No, la sal de lo voy a echar en las carnitas para que estén bien sazonadas. ¿Carnita? Ay, con la discada, sobres. Ya se armó. Sobres. ¿Sí saben lo que es discada la gente que fuera Nuevo León? Yo no conozco ese término. Es un... Bueno, se cocina en un disco de arado. Obviamente se le pone leña o gas por abajo del disco arado, es como un consarte muy grande. Y se mete carne de res, carne de puerco, salchicha para asar, de la roja, ¿verdad? Tocino, chorizo, puré de tomate. Y mucha gente le echa papa, champiñones. Pues ya es variado, ¿verdad? Depende de cada quien. Conozco gente que hasta le pone frijoles y queso. O sea, depende ya de la familia, cada quien tiene su receta. Es un platillo que se usa mucho acá en el norte. Cuando no se hace carne asada o se aburre uno de la carne asada, se avienta su discadita. Y es como un guiso que se come pues de tacos, ¿verdad? Dicen que si se suscriben no se les cierra el juego de los equipos. Estoy esperando a los Renegades que me confirmen que todo está bien. Les voy a escribir. Sí. Preguntan, Jairo, ¿qué cuánto? Por las fotos. ¿Cuáles fotos? Fotopatas del Jairo. Fotopatas del Jairo. Yo no sé por qué tienen esas... Solario familiar, señores. Yo no sé por qué tienen esas manías, la verdad. En Twitter las encuentras. ¡Ah, caray! Ya Mitch ya descubrió, Ya la descubrió Mitch, ojo. No, Mitch, ¿cómo le hiciste? ¿Quién te dijo? No más. Ya te descubrieron, Mitch, que eres la fan número uno de la X-Force. Ya se sabe, ya suscríbete, suscríbanse. Ya no. A los limpatas. No, Mitch, Mitch, pues, ya descubrió el Twitter. Me contaron, me pasaron el link. Vamos a la fase del veto, vamos a ver qué veta la gente. Uy. Rodrick la Fable, ¿eh? La Clef. La Clefa. Repitieron el veto, el mexicano volvió a nominar el veto al Rodrick la segunda ocasión. ¿Sabrán algo? ¿Conocerán bien a su rival? Probablemente. Creo que por parte de Renegades, Shohau fuera al Dodrio, creo. Es Shinji. Creo que es Shohau. Ah, es Shinji. Bueno, Shinji. Uno de ellos dos es el que juega muy bien al Dodrio. Shinji juega muy, muy bien al Dodrio, y eso fue. Con razón. No, pues sí, los conocen muy bien.
Ya andan buscando las fotopatas de Jairo en Twitter. En Twitter. No, es que no les digas, Mitch, cómo encontrarlas porque... Mándenme no, privado, no. Ahí se los mando. Ah, no es cierto. No es cierto, eso es privado. ¿Repiten pics? No, ¿verdad? No. Parece que está todo bien en este, ¿verdad? Parece que todo está bien. Todo perfecto, les dije. ¿Quién se suscribió? No, Ewok, no les digas que tiene... ¡No! ¡No! ¡Ay, el otro, no! No, busquen Pokémon en Twitter, no sale lo que quieran. No. No salen Pokémon. Vale, ya no sale Pokémon, no sale. Hay gente muy enferma en Twitter. Evítense la pena. Habló la experiencia, señores. Sé cosas. He visto cosas. Twister. Twister. Uy, todo bien, todo perfecto. Tenemos partido. Todo bien. Ojo. Uy, Main Blissey. Medalla dorada. Llevan doble tanque y atacante a distancia en la parte de Mexican Nobles. Vamos a ver su estrategia, está interesante. Todo bien, chavos, arrancamos, ya no hay pausa, ya todo está bien. Que si es Michi la de los Empire of la mismísima, es la dueña de Empire of Kings. ¿Cómo la ves? Sí, sí es la dueña, pues. Yo no sé si es la patrona. Es la patrona, es la patrona. Ojo. Pues chavos, tenemos partido, ya todo arrancó bien, 2-1-2 por parte de ambos teams y ganando 1-0 el equipo de los Mexican Owls. Los dejo Garlo y Mitch mientras pongo aquí el marcador para que sepamos cómo va la situación en este encuentro. Tenemos ahí diferencia de junglas. En un lado vemos a la Bryxen de los Mexican Owls y del otro lado vemos al Urshifu por parte de los Renegades. Un equilibrado contra un ofensivo. Es muy buena estrategia llevar al grupo jungla, Sí, tiene muy buen gank. ¿No evolucionado? Sí, ya tiene el nivel 5, pero está esperando evolucionar antes de la teamfight. Ok. Ya lo vi, ya. La piedra de arma. Para la gente que no lo sabe, cuando evoluciona un Pokémon que cambia de forma, tiene un escudo muy muy ligero, o sea, se hace intocable en esos segundos. Por eso la gente lo aprovecha en el gank y se guarda la evolución hasta estar en la línea. Uy, están metiendo muy buena presión en la parte de arriba. El top, sí. Sí, se están llevando, ya se llevaron al vamos a calmar. El Urshifu. Sí. Anota 22 pulls. Muy buen pull que hizo ahí arriba. Necesita cargar sus pesos. Trae pesos, no lo vi. Supongo que sí, la verdad yo tampoco le presté atención a la vida. Él cree que sí. El equipo de los Mexican Owls se dio completamente el farm del minuto 8. Los desconcentró mucho ese push del Urshifu. Uy, hay cuatro, van a presionar en la parte de abajo, Los mexicanos van a presionar la parte de abajo. Vamos a ver qué tal le sale. Uy, se alcanzó a notar. Ya casi empatan con en puntos. Sí, van parejitos. ¿Alguna se quedó Urshifu? ¿Se me hace que va a aprovechar para sacar nivel o está aquí? Fíjate, eso hicieron la partida pasada los Mexican Owls con Talonflame y ahora lo está haciendo Renegade con Urshifu. Justamente la misma estrategia, Urshifu fue jungla y se quedó en top. El Talonflame fue jungla y se quedó en top. Y le cedieron la jungla al atacante de top.
Vamos a ver cómo presionan. El Urshifu se fue por los daños, ¿eh? Ya están buscando para que no entre. Y es que con la gorda curándote, ¿quién no se mete hasta la cocina? Sí. Mira. Ah, llegó con ulti. Sí, llegó con ulti. Está presionando la base mientras los Paw Patrol se hacen el Rey Ice. Paw Patrol. Los civis. Muy buen front que hicieron, ¿eh? No pueden ni salir de base. Poco se habla del trabajo de la Blizzard haciendo inmortal a su tanque y a su top. Sí. Muy buen trabajo por parte del support de ahí de Shinji. Más reconocimiento a los supports, ¿eh? Más reconocimiento a los supports, están muy infravalorados. La verdad. Tome nota mi equipo, gracias. Leiden, sí me acuerdo de ti todavía. ¿Crees que no? Vamos a ver. Renegade está mucho mejor posicionado y están aprovechando la ventaja que les está dando el Urshifu, ¿eh? Sí, Renegade tiene ya tres integrantes de su equipo con nivel 10 y Mexican Ult solo la jungla tiene nivel 10. ¿Crees que les esté ayudando mucho el repartir experiencia del Slowbro y de la Blizzard? En parte sí, porque les dejan todo el farm a ellos. Pero creo que la presión que está haciendo el Urshifu pues es ahorita como que clave, porque se están llevando todos los objetivos gracias al Urshifu y a la Blissey que lo está curando. Se metió en la cocina. Sí. Aquí ya tienen tiempo para empezar a farmear, para empezar a remontar en nivel el equipo de Mexican Ult. Vamos a ver qué deciden hacer, porque en 20 segundos sale el objetivo de abajo. Vamos a ver qué estrategia tiene. La Glacian presionando la jungla rival muy bien por parte de Laxus. Aquí está cometiendo un error el equipo de Renegade, se está ignorando mucho su jungla. Al final, como les desbloquearon para más los enemigos, puede que los enemigos puedan pues, remontar a contrabase, lo que es justo lo que están haciendo en este momento. Sí, están y haciendo. Se van a quedar detrás de nivel. Los Renegades. Uy, alcanzó Jesús. Ojito, tiraron la base de arriba, ¿viste el overco? Sí. Ya están recuperando nivel, también. Sí, ya están agarrando nivel, ya de hecho ya están casi igual. Solo faltan dos del equipo de Mexican Ult de subir más de nivel para alcanzarlos. En la parte de abajo notaron creo que sí, ¿verdad? Sí, lo dejaron sí. A 20 puntos. Sí, fueron puntos los Paw Patrol a notar abajo. Que trae mucho daño a... Y trae mucho daño explosivo por parte de los Ibis, la verdad. Es un daño muy... Si ves, todo el equipo de los... Renegades trae daño, ataque especial, solo el Urshifu es ataque, pues ataque normal, ¿vale? Uy, qué bueno. Muy bueno. Sigue así. Están agarrando el nivel, están acercando. Sí, ya estamos viendo un combate un poquito más parejo por parte de los del equipo de Mexican Ult. Ya está retomando nivel, se está poniendo las filas y lo está haciendo muy bien. Siento que se desconcentraron por el Urshifu al principio. Sí, es que la verdad el Urshifu tiene un gank, primer gankeo muy agresivo porque tiene probablemente es el Pokémon con mejor nivel 5 del juego. Uh-huh. Entonces sí mete mucha presión. Y vamos a ver qué decisión toman. Yo creo que sí lo alcanzan a hacer. Tienen todavía 10 segundos. 10 segundos, vamos a ver los niveles. Prácticamente están empatados. Salvo ahí por un nivel 13 de más que tiene el equipo de los Renegades. Pero pues puede ser una batalla
como hay más tanqueo por parte de Mexican Ops, puede ser una pelea muy pareja. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. ¿Cómo están posicionados? Está soneando el mío. Está haciendo buen trabajo y soneando los arbustos. Lizzy cerca de la base para asegurarse de que no vayan a ir a notar. Ya está empezando el baiteito para que salgan los Renegades. Ojito el Blastoise, ¿eh? Sí. Ojito el Blastoise. Uy. Los Shifles entra por atrás. Consiguió los puntos del Blastoise. Inicia la teamfight. Se está, ojo con el movimiento de los mexicanos, se están llevando la teamfight hacia el Blastoise. Muy bien. Muy buena. Muy buena teamfight por parte de los mexicanos, la verdad. Este, sí, lo hicieron muy buena. Inteligente. Muy inteligente. Puede quedar las Liz. ¿Será que de un huevo? Todo puede pasar. Nunca subestiman a los supports. Ojito que el huevazo. ¡Ah! ¡Casi! ¡Uy, muy buena! ¡Qué buena teamfight se aventó Mexicanos, sí, la verdad! Hicieron un trabajo muy, muy, muy bonito ahí en la parte del top con el Blastoise. Sí. Jalaron la teamfight hacia su defensivo. Y pues lamentablemente el equipo de Renegades cayó en la. En el baiteo, ¿verdad? Sí, se presionaron. Pero muy, muy buena. Muy buena teamfight que se echaron arriba. Tuvieron muy buena comunicación. Sí, estaban en un equipo muy, muy estratégico, los mexicanos. Jugaron muy bien esta última partida y se llevaron la victoria del día, ¿verdad? De la noche, más bien. De la madrugada. casi. Ya. ¿Ya se nos va a venir el Jairo? No, estaba viendo los comerciales. Yo tengo aquí el dispositivo. Bueno, ahorita checamos eso. 2-0 el equipo de los Mexican Owls. Jugador del partido Shay Asterio con ese Espion y Shay con un Trevenant muy, muy bueno. Lo que le hicieron en la última jugada, llevar al Blastoise. Todo para el Blastoise fue muy bueno. Un anzuelo tremendo el equipo de los Mexican Owls. Y nos vamos a datos de combate. Tenemos 68.000 de Shohau y 98.000 de Mergas. Garlo, Mitch, sus últimos comentarios sobre este encuentro. ¿Qué les pareció? Estuvo buenísimo, la verdad. Los Renegades hicieron un trabajo impecable en fase de líneas y jugaron muy, muy bien. Lamentablemente ahí pues él superó la estrategia de los... Ahí el factor sorpresa de los Mexican Owls pues les jugó en contra a los Renegades y pues les remontaron la partida. Sí, lo mismo que dijo el Garlo. Exacto. Ya, bueno, a mí me gustó mucho. Yo digo que el Shifu está muy roto. Lo odio. Gracias. Está muy roto. Nos muy vamos bueno, a ver el equipo de Skull Garden. Skull Garden contra el equipo de Chinelo. Garlo y Mitch nos acompañaron en esta ocasión. Muchísimas gracias, chicos. Pero antes de que se vayan, hay entonces la carnita asada sí está, ¿eh? Eso sí. Sí se arma. Sí se arma, ¿verdad? Hacemos la invitación. Sí se arma. Aunque diga Garlo que no, al rato sacamos la ubicación de la casa de Garlo. Sí, se arma la carnita asada. Eso es lo más importante y pues. Que en el último partido no tuvimos ahora sí que ese problema de conexión, ¿no? Ganan los Mexican Owls 2-0. Lo que hizo Blastoise, yo me quedo con eso que hizo Blastoise, que fue bien, bien tremendo. No, la verdad. Se ve que el equipo de Mexican Owls entrena y hace estrategias. Eso fue algo ya predeterminado, ya hecho antes de. Sabían a lo que venían con estos picks cuando los escogieron. Y lo que me sorprendió fue de que cómo recuperaron nivel y cómo realcanzaron el puntaje. Estaban a diferencia de lo que metió Blastoise. Unos 30, 40 puntos. Sí, totalmente. Perdón. Pues nos vamos. Skull Garden contra el equipo de Chinelo. Muchísimas gracias, Mitch. Muchísimas gracias, Garlo.
esperamos tenerlos en la siguiente liga. Y pues Mitch, de clasificatoria tiene para la Liga Índigo. Ah, sí. Nos vemos, Jairo. Hasta luego, Garro. Adiós. Hasta luego, Mitch. Gracias, muchísimas gracias. GG. Bye, bye. GG a todos. Besos. Vámonos. Ya está lista la antesala para el equipo de School Garden y el equipo de Chinelo y Club. Tuvimos problemas en la primera partida y se les manda la antesala. Ojo, la primera antesala. Estoy viendo mal o estoy viendo bien. Tiene 9 números esta antesala, Tiene 9 números. Ojo. Ya, listo. Es que se descuadró aquí. ¿Qué onda, Pistolini? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, mi estimado Pistolini? ¿Cómo es que andas, mi estimado Pistolini? Muy buenas noches a todos. En esta me toca con el Chogi. Pero no veo al Chogi. No veo al Chogi. Pues voy a tenerla que castear solito. School Garden. Ahí está. School Garden contra el equipo de Chinelo. Eso es, en este momento vamos a conocer al último semifinalista. Ahí están. School Garden y el equipo de Chinelo. ¿Qué onda, mi estimado Chogi? ¿Cómo andas, mi estimado Chogi? Mi buen Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Claro que te escucho. Llegaste justo a tiempo. Pídeme que te ingrese, mi estimado Chogi. Está bien, te pido. Jairo, por favor, ingrésame. Por el juego, bro, por el juego. Ay, perdón. Se me escapó. Tremendo, Chogi. ¿Cómo has estado, Chogi? Todo bien, Jairo, todo tranquilo, acá con diferentes proyectos y bueno, pues ya por ahí te enteraste de algunas cositas también. No, que estoy de nuevo de manager ahí, todavía dos equipos. Tu chisme está tremendo, ¿eh? Está tremendo, sí. Tu chisme. No sé si puedo contarlo, creo que no. De momento no. Choy, no sé cómo le hace Choy. No sé cómo llega a hacer eso el Choy. Pero con lo que está tremendo. School Garden contra el equipo de Chinelo. ¿Qué onda, Férez? ¿Qué tal? Ojo, va a jugar Férez, ¿eh? Va a jugar el mero capitán del equipo de School Garden, mi estimado Chogi. Ahorita tuvimos a Mitch y a Garlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente a ellos. Y ahorita tenemos al Chogi. Venías con Doggy. También él es de Venezuela, el Chogi es de Perú. Y pues dijo Doggy, no, yo no, gracias. Y pues ni modo. No, Jairo, no lo doxé, weón. El doggy tenía cosas que hacer. No, y aparte en Venezuela es más adelantado que aquí, ¿no? Creo que... ¿Tú cuánto tienes? ¿Una hora? Sí, una hora de diferencia. ¿Y Venezuela tiene una hora contigo? Sí. Prácticamente Venezuela tendría 2 horas. Imagínate, acá terminamos de noche, allá terminé de madrugada todavía. Sí, bueno, por eso es que el buen Doggy no pudo. Confirma Afuan, dice Go Afuan. Esperamos la confirmación del equipo de Chinelo y Club. Que todo esté bien. Y aquí está el poderosísimo dragón. Sigan al dragón en su canal de Facebook. La verdad, yo no había visto muy bien detenida su stream, ya que pues ahora sí que a veces no tengo chance. Y hay muy buen cotorreo con el dragón, la mera verdad. Y muy buen jugador el dragón, ¿eh? Muy buen dragón. Muy buen jugador, mi estimado dragón. Sí, la verdad es que, bueno, lo poco que he podido hablar con él, ¿no? De antaño, ¿te acuerdas ahí cuando nos reuníamos todos? La verdad es que es un tipazo, ¿no? Muy agradable, muy conversador también. Así que nada, ya en algún momento regresarán esas épocas en las cuales nos reuníamos todos juntos a conversar después de los streams. Exacto, quiero que me confirme Chinelo que ya está listo, mi estimado Chogi. Así esperemos que tengamos esas noches de stream.
Pero yo creo que más tempranito, para que a ti tampoco se te haga tan tarde, mi estimado Chuy. No me Sí, no confirmo nada de Chinelo, ¿eh? Un poquito, sí, porque la neta, ahora sí que a veces nos quedábamos con el chisme de lo que había de los partidos hasta las 2 de la mañana. Inclusive yo una vez me quedé con Gary Ruler hasta las 6 de la mañana, o sea, viendo todo eso. Ahí está Satsun, dice, go, vámonos, mi estimado Chogi. perfecto, nos vamos, nos vamos y nos fuimos, mi querido Jairo. A qué momento, cómo era Jairo? Esta Al es la momento fase de del los... baiteitos, pero son mejorados, ¿no? Son Exactamente. mejorados. Sí. Son los baiteitos potenciados. Y ahora veamos cuáles serán los bans. Yo presiento por ahí un Urshifu. Yo creo que es el Pokémon más baneado desde... No sé, desde que salió, literalmente. Un Urshifu cambia muchas cosas, pero... Pero me puede sorprender, ¿eh? Así que nada, mi querido Jairo, veamos, veamos. Y no, no termina siendo un Urshifu, termina siendo un Blastoise y una Clefa. Ojo. Imagínense, a mí me sorprende, ¿eh? ¿Sabes? En estas ocasiones de esta liga, ya que se incorporó el modo Beto, los más baneados han sido Clefable, el dragón. ¿Cuál es dragón? Es Ein Dragón. Aquí está, es el último, el de la esquina. Clefable, Espeon, Trevenant, Urshifu han sido los más baneados. Se entiende, ¿no? Efectivamente, mi querido Jairo. Y mira, casi siempre, al menos si Urshifu no es baneado, siempre se termina siendo escogido. Así que digamos que el pick no me sorprende, el ban sí me, o sea, que no lo hayan baneado sí me sorprende, pero ojito que por el lado de Chinelo vamos a tener perdón, un Lucario que va a ir contra ese Urshifu. Así que veamos cómo se hará esa mágica pelea. Interesante. Viene por escoger 1, 2, 3. Qué buen nombre, Choy. Qué buen nombre. Y cerramos con dragón. Aquí estábamos viendo preparativos finales, Choy. Me gustan los picks. Me gusta ver a Koopa. Muy divertido ver a Koopa. Muy, muy, muy bueno. Y sabes que va a estar bien bueno también ver a Dodrio. Son dos Pokémones que a mí me gusta ver mucho. Y la verdad, jugarlos es bien divertido con ellos. Koopa para mí, como no me gusta tanto hacer soporte, sí lo siento un poquito más complicado, ¿no? Dependiendo, yo casi juego mucho en solo queue, pero en equipo es diferente, mi último 8. Mira que concuerdo completamente contigo, mi querido Jairo. Ver en una, bueno, en una competencia, ¿no? En un enfrentamiento a Jupa y a Dodrio, es una maravilla, porque tanto Jupa te da mucha movilidad al equipo, y Dodrio, que por sí tiene demasiada movilidad, literalmente te gankea abajo y después de la nada aparece arriba para su segundo gank. Y terminamos con esta composición, mi querido Jairo. Por el lado de Skull Garden tenemos a Urshifu, Trevenant, Gardevoir, Koopa y Mew. Mientras que por el lado de Chinelli Club tenemos el Slowbro, Weedle, Lucario, Espeon y Dodrio. Interesante, y tenemos dos medallas en la parte de la top 2, 3 en la parte de la bot. Y tenemos una premium de Lucario con Lycer. Es un muy buen Lucario Lycer, la mera verdad, es muy buen Lucario. Y aquí vemos medallas, y ojo con la de Jupa, ¿eh? Tiene una medalla azulita, Pérez, y se trajo, y se vino de gala, ¿eh? Se vino de gala, mi estimado Choi. Efectivamente, tenemos buenas medallas, altas skins, y ahora veamos bueno, cómo transcurse, si tal vez habrá algún robo por ahí, cosa que no creo porque suelen ser los Snorlax, pero veamos cómo inicia, mi querido Jairo. Así es, arrancamos Skull Garden contra el equipo de Chinelo. Y acabamos de ver muy buen partido de los Mexican Owls, 2-0 contra los Renegades. Ayer la Casa Dior ganó también el equipo de Insanium Rush. Y esperamos al último semifinalista, Michogi. 2-1-2 por parte de ambos teams. Las junglas. Uy, Uy, espérate, ¿qué uy, estoy uy, viendo? uy, ¿Qué uy. estoy viendo? Chogi, ¿lo viste? Efectivamente, lo veo, pero no me lo creo. Ahí tenemos ¿cómo se llama el anterior Pokémon Hacen de la Weedle? es Jigglypuff. A la Jigglypuff, exactamente. Y lo termina robando. Ojo, ¿eh? Literalmente, el jungla del Skull Garden ni cuenta se ha dado. Pero viste la tranquilidad con la que fue Hacen y dijo: hola, buenas noches, no hay nadie, con permiso.
Una, dos, tres, cuatro cachetadas y vámonos. Nadie hizo nada, nadie se dio cuenta, Choi, más que nosotros. Efectivamente, es como que, hola, a ver, esto es para mí, muchas gracias, hasta luego, que le vaya bien, saludos a la familia y adiós. No, y todavía antes de irse, abre el refri y se toma un vasito de agua. Efectivamente. No, tremendo ganqueito, de las junglas en la parte de la top 8 con 50 y se están dando con todo, Ojo, uy. ¿Viste eso de nuevo? No trae canto, trae rodar. Esto está interesante, ¿no? Bien, bien interesante por el equipo de Chinelo. Sí, la verdad es que sí, bueno, un par de, digamos, bueno, en las screens que he visto, ¿no? Sí he visto a la Willy, ¿no? Con el rodar en vez de con el canto. Pero también algo que he visto, y esto es un datazo, que el Dodrio muchas veces también lo llevan a línea en vez de a la jungla. Cierto. Y termina rindiendo, pero bien. Cierto. Dodrio es un ágil que tiene algo raro, ¿no? Algo muy, muy peculiar. Como dice el buen Chogi, se ha visto en línea. Jungla le dejan a cualquier otro poke, pero Dodrio va jungla y en esta ocasión fue al revés. La jungla fue el Dodrio, minuto 8 y buenísima. Ve nada más, tremendo rodar, muy buena por pase de Asen. El equipo de Chinelo va tomando la delantera, muy, muy buena de ese Urchifu y va por la segunda, ¿eh? ¿Puede ir por la segunda? Uy, muy buena presión de Garde. Exactamente, mi querido Jairo, terminan cayendo dos del equipo de Chinelo y también algunos del equipo de Skull Garden. Está un poco igualado, se podría decir, el marcador y los niveles también están por ahí. No hay mucha diferencia, exceptuando tal vez el Dodrio. Te comento un dato, en toda la liga Índigo, en resultados finales, el equipo de Skull Garden es el segundo mejor equipo de que hay en esta liga, ¿eh? Ojo, Ojito, y arriba se están dando y no consejo, termina matando a Urshifu con tremendo gankeo que hizo el Dodrio y llega gracias al Jupa el amigo Mew para intentar ayudar, pero también termina muriendo el Jupa. Ojito que también parece que el Lucario iba a terminar muriendo, pero no, se termina salvando. Van por la vida del Mew, se come la vallita y termina sobreviviendo por poquito. Así es, nos vamos a la parte de la botlane, tenemos a un Regirock y arriba ya está instalado. Uy, viene Dodrio y Lucario. Ojito que aquí están haciendo muy, muy buena labor el equipo de Skull Garden. Muy buena cobertura. Se va Slowbro, va a descansar un ratito y queda Seylas. Ojito que se va también y vienen buenos puntos. 30, 30, 30. Se revienta, ¿eh? Ojo que se revienta con 20 de over, mi estimado Chogi. Ahí está. No, fueron 11. Ojito que quedó un poquito más dolida esa base. 103. A 103, más pareja no se puede. Efectivamente, yo iba a decir, mira el puntaje. Bueno, ahorita lo van a cambiar un poquito, pero el puntaje 103 a 103. Cambiaron la base de arriba por la base de abajo gracias a ese rey X que se terminó haciendo el equipo de Chinelo y Club. Oye, pero muy buena de Dragón, con esas entradas de el Dragón. Lo tuvimos en el Team Omega, excelente jugador. Estuvo con los Mexican Owls, también tremendo. Ahorita en esta faceta con el equipo de Chinelo y Club. Y ahí va el dragón, va en la parte de la bot lane, regresamos a la parte donde está Garde cuidando esa base. Ojito, a Fuguan ahí, también muy buen jungla, el buen Fuguan, tremendo jungla. Esperamos que juegue con su Duraludon porque es un deleite ver a ese Duraludon del buen Fuguan. Y también ojo, Ketala también es muy buen defender. Ojito con dragón, mi estimado Chogi. Ojito, bueno, esperamos ver y ojito que ahorita se está asomando. Uy, termina asomándose y termina muriendo el Espion a manos de la Garde. Empiezan también la fiesta de los ultis. Ulti del Trevena, ulti también del Lucario. Empieza a caer un poco el equipo de Skull Garden. Y parece que el Lucario no se terminó salvando. Llegó el Urshifu, el hijo, ¿tú a dónde vas? Tú eres mi presa y terminó matándolo. Reñidísimo, buenísima del Trevenant. Racha de dos del Urshifu llegó a romper Urshifu, racha de tres del buen Luis Vez. No, muy buena, muy buena entrada. Yo pensé que aquí el ganador era el equipo de Chinelo y muy buena del Trevenant. Aguantó lo más que pudo. Estuvo muy, muy bien ahí el buen Trevenant. Nos vamos 103 a 105, mi estimado Choli.
Efectivamente, y ahorita el equipo de Chinoy Club se está posicionando para ese reyeleque que empieza a hacérselo el Dodrio sin pedir permiso, mientras que el Mew empieza a hacer todo el daño posible, intentar de empujar a Urshifu también, pero el Logro no se lo está dejando. Dejaron de hacer ese reyeleque para empezar la pelea. Veamos quién termina cayendo el Logro, ulti del Espion. Ojito que no se están dejando nada a la suerte, y mira con la vida que se ha quedado esa Wiggly, mi querido Jairo. Muy poca vida, y estamos minuto 4, y tenemos 103 a 145, el equipo de Chinelo y Club controlando el juego, pero el equipo de Skull Garden tremendo también haciendo muy bien las cosas, Uy, le cayó ese mazazo a esa Willy, terminó muriendo el Dodrio a manos del Urshifu. Sigue el Urshifu haciendo todo el daño posible, el Espion parece que se va a salvar a nada de vida, está a un suspiro. Uy. Pero no, es una double kill de parte del Urshifu, mientras que Lucario en la parte de abajo sigue anotando. Muy buena, Urshifu no pensé que lo fuera a alcanzar porque tomó vallita y llegó en el momento correcto, mi estimado Urshifu. Tenemos muy buena de entrada nuevamente de Asen con su Wiggly, se va trevenando. Efectivamente, ahí empieza a caer todo el equipo de Skull Garden, solo quedan dos vivos. El Jupa está en base, ¿qué le ha pasado? No se está moviendo, parece que ha tenido problemas de conexión, pero ya no podemos hacer nada porque ya se paró, ya avanzó mucho la partida y ya se está moviendo, parece que se ha reincorporado. Mientras que el equipo de Chinelo Club está aprovechando y se hizo ya el Reyileki, y abajo parece que se va a hacer ese Reyice. Sí, recordando que Koopa empezó bien, todo empezó bien, mi estimado Chogi. Ya no hay pausas después de esto. Se les comentó en el reglamento que solamente hay pausa en el arranque del partido en la fase de los picks, ¿no? Y ahorita pues todo bien, y esperamos el Rayquaza en 30 segundos. Y a pesar de todo eso, contando con uno menos el equipo de Skull Garden, no pasó a más, mi estimado Chon. Solamente fueron por ahí unos puntitos y un objetivo, pero la pelea que le estuvo haciendo Skull Garden al tú por tú al Chinelo fue muy buena. Bueno, efectivamente no hubieron más detalles, solo fueron un par de puntos, pero en realidad fueron dos objetivos, tanto el de arriba como abajo. Pero ya el equipo de Chinelo y Club se está posicionando, veamos cómo van a querer partir, mientras que el equipo de Skull Garden se está entrando todos por el lado de abajo. A ver quién empieza a fastidiar un poco, mientras que parece que el Dodrio va a hacer unas anotaciones. Muy buenas por parte del dragón, y sigue pegando el equipo de Skull Garden. Ya reventó dragón, ojito que ya reventó dragón, ya Koopa ya está bien, ojito que la Yunai de Koopa puede ser muy muy buena en este momento, Efectivamente, y ahí están diciendo en el chat que se le descompuso el Uber al Koopa, y ojito que aparece el dragón ahí, al poquito que empieza todas las peleas, todas las fiestas de ulti. Veamos quién empieza a caer, parece que nadie quiere caer. El Dodrio se queda a nada de vida, pero ya se alejó de la pelea. Empieza a caer el Urshifu, parece que también Garde va a caer, termina cayendo Garde también. Ojito que el equipo de Skull Garden se está quedando sin piezas. Así es, mi estimado, dragón regresó, dragón vaqueó y sigue pegando, sigue aguantando muy bien ahí el Trevenant. Ya regresó Urshifu. Y el rodar para mí ha sido clave del buen Asen, ha sido tremenda clave del equipo del Chinelo, que haya traído a esto de rodar para molestar. Creo que es más incómodo rodar que canto para mí, no sé, mi estimado Choy, ¿tú cómo lo veas? Sí, en tema de jugabilidad, o sea, para el jugador no experto como nosotros, el rodar es un poco incómodo, digamos, de llevar, más que el canto, pero es demasiado útil, porque aparte del daño, que no es poco, también el CC, y ojito que hablando de daños, se terminan bajando a el Koopa, otra vez al Urshifu. Parece que esta pelea va a ser a favor de Chinelo y Club. Ojito que hablé muy temprano, se terminan bajando a la Willy y al Lucario. Ojo. Pelea ganada por el equipo de Chinelo. Dragón va a ir a reventar la base y ya no alcanzó, se rindió el equipo de Skull Garden. 1-0 ganando el equipo de Chinelo, mi estimado Choy. Efectivamente, mi querido Jairo. Ahorita vamos a ver las puntuaciones, y la verdad es que bien jugado por el equipo de Chinelo. La ha jugado, digamos que muy limpio. No he visto muchos errores que hayan cometido. Y termina siendo un 275 a 103. Merecido MVP para Dragón con ese Dodrio. Y merecido MVP para Tala con esa Trevenant. A ver, cuéntame los daños, mi querido Jairo. Sí, vámonos a los daños. Tenemos
Aldaño por el equipo de Skull Garden. 67.000 de SMU de 1, 2, 3. Y nos vamos a ver al equipo de Chinelo que tiene 56.000. ¿Quién fue? Fue el Dodrio, Fue el Dodrio. Muy buena por parte del dragón. Y los puntos que metió el dragón fueron tremendos, Muy buena por dragón. Nos vamos. La siguiente antesala, mi estimado Chogi. Perfecto, mi querido Jairo. ¿La creas tú? ¿La creo yo? La creo yo, mi estimado Chogi. Perfecto, perfecto. Buenísima, buenísima. Se envía nueva antesala, mi estimado Chogi. Ahorita te añado. Dame un segundo. Se manda antesala para el equipo de Skull Garden y el equipo de Chinelo. Vámonos a enviarla. Perfecto, mi querido Jairo. Y veamos si termina siendo un 2-1, un 2-0. Ahora, a ver qué es lo que pasará. Así es, mi estimado Chogi. Déjame cambio de posición y te invito, mi estimado Chogi. 1-0, ganando el equipo de Chinelo. Te doy invitación, mi estimado Chogi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Chogi? ¡Ya te vi! No es ese. No, era el Chogi Impostor. ¿Tienes otra cuenta, Chogi? No, bueno, sí, pero no. ahí te doy invitación, no te preocupes. Listo, cambio de lado y nos vamos. Ahora el equipo de Chinelo va en la parte principal y Skull Garden va en el lado de abajo. Ojo, Chogi, ¿a quién crees que pueda ser baneado? ¿Dodrio? ¿Crees que sea factor para que se banee? Yo creo que sí, puede ser baneado, ya que es un Pokémon muy molesto, también muy versátil. Así que veamos qué es lo que pasa. Yo creo que también el Urshifu va a ser baneado. No sé, llámame loco, pero yo creo que puede pasar. Te voy a decir loco. ¿Cierto, no? Él dijo, llámame loco. No, interesante cambio de picks. Puede ser que haya alguno. Yo creo que sí va. El equipo de Skull Garden puede sacar alguno, algo diferente. Esperamos al último integrante del equipo de Skull Garden. Que yo creo que van a hacer cambio, porque tal vez sí tuvo mucho detalle el buen Feres en esa última fight, ya que la conexión, por lo que estoy viendo, fue como alrededor del minuto 5-4, por ahí. Sí, aunque digamos que esa desconexión no fue algo decisivo en esta partida, porque sinceramente no pienso que haya influido mucho. Tal vez podrían haber hecho algo con el Jupa si hubiera estado cerca, pero digamos que a primera vista no le afectó mucho esa desconexión al equipo. Ojo, interesante. Chogi, falta nada más uno y hacemos predicción o no. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que una predicción ahí para que los chicos empiecen a gastar sus puntitos. Y bueno, veamos qué es lo que opina la gente, ¿no? ¿Quién crees que gane? Y veamos si se termina dando un 2-0 o nos vamos por una tercera partida. Hace rato no vimos segunda partida entre el equipo de los Mexican Owls y el equipo de los Renegades. Y tampoco vimos tercera partida el día de ayer con los Toot y el equipo de Insane Roof. Ojito. Ya entró el último integrante, mi querido Jairo. Ahí está, dice Up One que ya está ready. Esperamos al equipo de Chinelo. También dice 1, 2, 3 que ya está listo. Esperamos al equipo de Chinelo que confirme que todo está bien. Mientras tanto, te comento para la nueva liga: ganó el equipo de los Hijos de Chávez al equipo de los Quacks y Progos a 0. Por ahí también tengo por ahí el equipo de Mortal Heat que le ganó a Revenge. Shiny Dragons 2-0 y ganó el equipo de Doggy al equipo de las Only Patas. Parece que es un 2-1, 2-1, el equipo de las Only Patas, qué buen nombre también, Dios mío. Sí, esos nombres están tremendos, ¿no? Están tremendos, mi bro. Ese juego de palabras para el equipo de las Only Patas, muy bien, creo que lo hizo Char. Eso también Quaxipros, ya ves que es un juego de palabras. Está muy interesante. Nos vamos a la fase del veto y yo creo que el principio ahí está al menos uno de los dos que pensamos terminó siendo baneado.
terminó siendo baneado. Ojo, Dodrio. Y ojito que Chinelo va a volver también por el Lucario. Ojo, estuvo muy bien jugando Lucario. No por nada tiene esa medalla premium, el buen Lizer. Y ahorita viene Luis a escoger un Urchifu, ojo con esto, viene nuevamente Luis por este Urchifu y viene Feres con una Clefable bien, Clefable para soporte creo que me gusta más que Koopa. Koopa como que le falta todavía, después de que le hicieron tanto nerfeo, un poquito de buff, ¿no? Yo creo que tanto nerfeo no hubiera sido bueno, le falta un poquito más de aguante al buen Koopa, pero ya todo bien, ahí está Seiglas, ahí está Satsun, Espion, y Espion es Logro, buenos picks, mi estimado Choy. Efectivamente, y ojito que vemos al Duraludon de Skull Garden y también vamos a ver a un Trevenant, puede ser, a ver Tala, puede ser que vaya a escoger el Trevenant, yo creo que sí, efectivamente, termina escogiendo un Trevenant. Y por el equipo de Chinelo y Club veamos si van a escoger, ¿qué van a escoger ahí? ¿El Chaneque puede ser? No sé, ¿tú qué dices, mi querido Jairo? Uy, molestoso, si sí, hace rato vimos a un Wiggly intenso. Intenso, ahorita Sableye también va a ser... ¡Uy! Viene a Pokémon con su Duraludon, ojito, ojito que no se está guardando nada del equipo de Skull Garden. Un tremendo Duraludon. Y un Cramoran. El Cramoran también es muy bueno por 1, 2, 3. Viene con todo, viene con todo. Esta la quiere asegurar para irse a la tercera. Interesante ver a Sableye. Y Dragón viene también con un Greninja que yo lo he visto jugarlo y lo hace también. Que no creo que se extrañe Dodrio ahorita, mi estimado. Efectivamente, y ahí parece que en el chat está apoyando casi 100% a Chinelo. Así que veamos qué es lo que pasa. Ya empieza la cuenta regresiva y yo veo que está potente la composición. No me esperaba el Cremonan, tampoco me esperaba el Sableye. Así que veamos cómo se maneja, ¿no? Yo, al menos yo creo que el Sableye va a intentar ir a robar la jungla. Y puede ser que el jungla sea el Duraludon. Tal vez, no lo sé, tal vez lo cambien. Pero terminamos con estas composiciones. Por el lado de Chinelo y Club tenemos Lucario, Espion, Slowbro, Sableye y Greninja. Mientras que por el lado de Skull Garden tenemos Urshifu, Clefairy, Trevenant, Duraludon y Cramorant. Una medalla y es premium por el equipo de Skull Garden. Otra medalla premium por el equipo de Chinelo. Y vemos a Satsun también con medalla. Y ahí también está Dragón con su Greninja. Me encantan las skins, mi estimado Chogi. La de la Clefa. No, me encanta más la de Trevenant. Está. Y, no, la de Clefable. Está muy bonita, pero no sé, como que. Está muy cookie. Como que la posición la hubieran hecho un poquito más mirando hacia nosotros. Sí. Y viera que, así como todos los demás que están un poquito más, ella como que la hicieron más chiquita. No, pues, sí, obviamente. Como le hicieron, no te quiero mirar. Mirada expresiva. Exactamente, mi estimado Choji. Ya arrancamos. Todo bien, Todo bien, todo se empezó a mover correctamente. Recordando que cuando todo empieza perfecto, ya no hay pausas. Ahora sí que revisen muy bien su. Mira el Sableye. De frente, ya. No, mi estimado Choji. Ya empezamos mal. 1-0. Para el equipo de Chinelo y Club, mi estimado Chogi. Esto puede ser el 1-1, no. Puede ser la victoria total para el equipo de Chinelo. Ya empezamos a ver cosas desde el arranque. Y regresa. Ojo, que le va a hacer la vida imposible a Duraludon. Ya viene Duraludon, ya se dio cuenta. Duraludon, ya mi estimado Quaxit, ya se fue la predicción. Ahí está, ojo que sigue bien, buena por Luis, está el buen estaqueo ahí. Y le van a meter presión a Feres con Lucario. Llegó Duraludon. Buena, muy buena. Ya también se incorpora Sableye. Chogi, arranque tremendo, Ojito con Kufu, que se puede ir en esta. Efectivamente. Parece que se va a ir. Y termina yéndose junto con el Lucario. Ojito que el Greninja empieza a hacer también daño. El Duraludon también empieza a hacer lo suyo. Y parece que el Duraludon va a caer y termina cayendo. La Clefa se queda solita. El Greninja se queda con muy poca vida y termina muriendo. La Clefa también parece que va a morir. ¿Se le va a escapar? No, ¿qué se le va a escapar? Parece que sí. No, sí, se le termina escapando porque el Urshifu llega para intentar salvar a su compañero. Termina matando a... el Sableye y el Lucario se van nomás. Oye, qué buena batalla ahí entre Luis, muy buen top, junto con Lizer, que también es otro muy buen top. Y la está ganando Luis, ojito que se puede ir, sigue. Uy, estuvo nada de conectar, se va Luis, buenísimo regreso por parte de Asen. 3 de diferencia y lo va ganando el equipo de Skull Garden. Muy parejo, igual que el otro partido, mi estimado Choy. Vamos a ver al Cramoran, que no hemos estado dándole un buen focus.
y minuto 8 y se prepara el equipo de Skull Garden, también el equipo de Chinelo. Muy buena por el equipo de Chinelo, ganó bien lugar. Efectivamente, ahí el Kraman parece que quiere conseguir un poco el fan del medio y empiezan los Altarias, el Yaneke, como le suelen decir, también se termina muriendo. Ojito que los Shifu termina muriendo, la Clefa también termina muriendo. Pobrecitos, el equipo de Skull Garden está un poco sufriendo, se podría decir, pero va ganando por puntos. Así que veamos cómo se termina manejando alrededor de la partida. Ojo que le rompieron base al equipo de Skull Garden y fue la principal de la top. Ojo, pero ¿qué estamos viendo, Chogi? También viene a anotarle el equipo de Skull Garden en la parte de la botlane. Se puede reventar esa base, ¿eh? Objetivo a la vista y unos puntitos más entraron ahí esa base. Siguen cayendo demasiados puntos, ¿eh? Estaban muy cargados el equipo de Chinelo, dejando 44-56 en la parte de la top, mi estimado Chogi. Efectivamente, ahí en el lado de bot termina también destruyendo la base, pero con muy poco over. Parece que el equipo de Skull Garden se va a terminar haciendo el objetivo de abajo, que va a terminar siendo un Rey Eye. Mientras que el equipo de Chinelo Club va a preferir hacerse el Rey Eleki para seguir empujando. Y mira el Lucario que está ahí esperando el farm para seguir haciendo pequeñas anotaciones, pero parece que no le dio bien el timing y se va a terminar retrocediendo. Ojo que se quedó el equipo de Skull Garden, era evidente, también como era evidente que el equipo de Chinelo se quedara a la parte de la top. Están repartiendo objetivos, pero esta base, un buen push, entran 20 y quedarían 20 para reventar, ojito, no. Está solo ese Urshifu. Ya viene Cramorant, buenísima por parte de Cramorant. Unite de Espion, Rey entró. ¿Viste ese empuje que hizo Espion con esa Unite para que entrara? No sé si fue él o quién fue, pero alguien empujó, creo que fue Slowbro. No sé si que alcance a eso a contemplarse para el apoyo. Pero yo estuve viendo por ahí un video que hay pokés que sí pueden ayudar al Rey a inclusive a recuperarse de vida, ¿eh? Ojo. Puede ser que también. De vida no sabía. Yo sí sabía que hay pokés que sí pueden empujar el Rey. Creo que el Snorlax es uno de ellos, pero no estoy muy seguro. Igual vemos la partida, ahorita empieza también la fiesta de las ultis. Empieza ojito que termina muriendo casi todo el equipo de Chinelo. Ahí el Duralón sigue haciendo todo el daño posible y parece que van a destruir la zona de arriba del equipo de Skull Garden. Sí, buenísimos puntos que se anotan. Y la rachita de 3 del Cramorant por parte de 1, 2, 3. Te dije que, no comenté este dato. Tut y el equipo de Skull Garden y los Renegades son de los equipos que más ocupaban este pick. Interesante, sí, y demasiado, porque no se suele ver en ranks. En ranks no te lo encuentras, pero en torneos sí es demasiado accesible el buen Cramorant, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí también me parecía un pick raro, ¿no? Pero está dando sus resultados. Y ojito que otra vez atrapan al equipo de Chinelo, termina matando al Espion y al Lucario. La combinación de Duraludon con Cramorant hace demasiado daño, y teniendo todavía ahí a los tanques, ¿no? Para que puedan soportar todo el daño posible, es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Como también estamos viendo el Rey y ahí en la parte de la bot. Ojito con Sableye que lo puede robar. Los mandó a base. No. Uy, no, se lo volvió a pegar, Volvió a pegar. Creo que ahí fue Slowbro que le canceló el Unite a Sableye. Ojito, Sí, efectivamente fue el Slowbro con el sus que terminó cancelando. Pero le salió bien la jugada, porque al fin y al cabo se terminó robando el Rey Ice y terminaron matando a Urshifu, que intentó perseguir a los enemigos, ¿no? Pero igual parece que el equipo chinelo se está recuperando. Ahorita se acaban de hacer ese Rey Eleki y veamos si van a terminar empujando. Parece que no, parece que el Greninja se quiso pasar un poquito, terminó empujando y terminó muriendo a manos del equipo de Skull Garden. Ojo, que vienen por la bot, ya fueron por la bot lane. Estamos viendo 294-171. Excelente cacería para el Trevenant. Y ojo que ya van por la bot. Es la única que queda, mi estimado Chogi. Diferencia no es bastante, No es bastante a pesar de todo, de que las bases hayan caído. El detalle es que no ha habido demasiado over para estas bases. Ojito, tremendo, ¿viste? El surf de Cramorant lo trajo a Duraludon y se lo puso en bandeja de plata, mi estimado Chogi. 3 minutos con 30. Y esto lo gana 1-0 el equipo de Chinelo. Esta es la segunda partida y está bueno el encuentro, mi estimado Cody. Efectivamente, si bien ahorita va 307-171 a favor de Chinelo y Club, la partida se puede voltear muy fácilmente a raíz de Rayquaza.
todo de, digamos que la gran mayoría de esta partida va a depender de esa última pelea que pueden hacerse cerca de Rayquaza. ¿Tú qué piensas, mi querido Jairo? Puede ser, el equipo de Skull Garden necesita meterle velocidad, pero ya. ¿Por qué? El Rayquaza le puede cambiar mucho y te estás dando cuenta, las últimas fights las está ganando Chinelo. Por ahí Skull Garden teniendo muy buenas kills, pero las ha ganado el equipo de Chinelo. Y no me estoy refiriendo a que haya tenido kills, sino que ha tenido los objetivos. Efectivamente, mi viejo, bien lo dices y bien está pasando. Ojito que, bueno, ahorita han destruido casi todos los jugadores de equipo de Chinelo y Club para este objetivo, pero el equipo de Skull Garden parece que va a optar por no hacerse ese Rey Steel y están subiendo ya por el Rey Legi. Parece que ambos equipos han pensado lo mismo. Así es, porque es la puerta para el equipo de Skull Garden. Porque es la puerta, exactamente, porque eso les puede distraer mucho al equipo de Chinelo. Ojito que se va Sableye. Se va Sableye, se puede ir Lucario. Están metiéndole demasiada presión ahí, buenísima kill. Y acaba, esto está mal, chon. Estamos viendo 4 contra 2. Ojo con esta fight. Ojo, Chogi, que esto está, Duraludon se lo puede bajar rapidísimo. Ya está empezando a pegar. Buenísima Unite por parte de AdOne. Bien, Slowbro y se va. Uy. No, Chogi, esto no estaba en el guión, Chogi, para el equipo de Chinelo. Efectivamente, ojito que intenta robárselo y no, pero se lo termina llevando Cremorant. Es hora de anotar para el equipo de Skull Garden. Necesitan necesitan dos anotaciones de 50 cada uno. Está subiendo el Duraludon, va a ser su primera anotación. Tiene la canasta, ahorita en el lado de abajo también están haciendo las anotaciones o están intentando hacerlo. Parece que sí, y parece que al fin y al cabo esta va a ser una partida para el Skull Garden yéndose a una tercera partida, ¿no, me creo, Jairo? Tercera partida, es indiscutible, Chogi. ¿Por qué? Porque estamos viendo 5 contra 3 y no, un minuto no sale. Ya cayó Lucario y cayó Sableye y vienen bastantes puntos por parte de 1-2-3. Ojito que le cancelaron a 1-2-3. Le tienen que hacer muy buen. No, Dragón está haciendo muy buen el trabajo ahí, incomodar. Excelente. Y nos vamos, 745. No esperaba ver esto, mi estimado Chogi. No esperaba ver esto. Efectivamente. Va a terminar siendo digamos que una victoria muy fuerte a favor del equipo de Skull Garden. Y nos vamos a ir a una tercera partida. Esto sí ya termina siendo la siguiente, el todo por el todo. Ambos equipos tienen que pensar muy bien cuál va a ser la estrategia que van a escoger. Ahí el equipo de Skull Garden va a seguir llenando la canasta, va a poder aprovechar y ya empieza dentro de poco la cuenta regresiva. Así es, nos vamos, victoria del equipo de Skull Garden. ¿Y qué tenemos, Chogi? Tenemos tercera partida. Y lo que queríamos ver todos, una tercera partida, Chogi. Ya sea en cualquier partido, no importa qué partido sea, siempre queremos ver un tercer round. ¿Por qué? Porque en el box también queremos ver hasta los 12, ¿no? Queremos ver que uno caiga, pero bien. Y eso es lo que en Pokémon Unite también. Así se haga en madrugada, pero muchas veces queremos ver esas terceras partidas. Y termina siendo un 845 a favor de Skull Garden. Mereció MVP para 1-2-3 con el Cremorant versus 307. Mereció MVP para el Sableye, que es Accent. ¿Lo pronuncié bien, me creo? Accent Phoenix, mi bro. Hacen Fénix, muchas gracias. Y cuéntame, Jairo, ¿cuáles son los daños? Fíjate que está difícil para mí escoger a alguien del equipo de Skull Garden, ¿no? Y también estuvo difícil para el juego. 11-15 de sus dos ofensivos. Yo quisiera ver el daño. Vámonos a revisar al equipo de Chinelo. Tenemos 97.000 de ese Espion. Pero espera, Dragón metió 71 y Lizer metió 62 de daño. Estuvo peleado eso. Y tenemos a Cramorant con 84, AdOne con 79 y Luis con 83. Tenemos 3 de cada quien con excelente daño, mi estimado Chogi. Vámonos a la tercera partida. Recuerden que estaba Dodrio y Blastoise, no sé por qué razón, pero estaba baneado. Y nos vamos a la siguiente, mi estimado Chogi. Sinceramente, yo tampoco no sé por qué razón el Blastoise. Ya lo han baneado, creo que 2 veces, puede ser. Porque el primer ban también fue con Blastoise, ¿o me equivoco? Sí, me parece que sí. No entiendo. Es que Blastoise sí mete mucho daño. Lo que no recuerdo yo en todo el torneo, la verdad,
Es que si el equipo de Skull Garden jugó con Blastoise. Tal vez sí, por eso es la razón, ¿no, mi estimado Chovy? Puede ser. ¿Y cómo fue la predicción, mi querido Jairo? Cuéntame. La predicción, vámonos a elegir resultado. Ganó el equipo de Skull Garden. Ojo, que 26 a 74, ¿eh? 26 nada más le tuvieron fe al equipo de Skull Garden. Y todo para Chinelo. Regresa Skull Garden a la parte de la top, mi estimado Chogi. Dame un segundo. Me preguntan por qué Skull Garden primero fue top. Esto es a la posición de los puntos que hicieron. Ellos tienen, ahora sí que por... Que no influye mucho, hasta cierto punto. Es por eso que algunos teams me preguntaron por qué algunos iban top y algunos iban en la parte de la bot, ¿no? En la primera ranking. Recordando que ahora sí que hubo una tabla, hubo posiciones, y ese es como el beneficio que se le da al equipo que haya tenido más puntos, ¿no? Vimos el equipo de Insane Rush que le sacó el partido, siendo el segundo lugar del grupo B al equipo de Tut, siendo el grupo A al primero del grupo B, que fue el equipo de Tut. Y también vimos el partido del equipo de la Casa de Or, que también el equipo de... Ya están todos los equipos Skull Garden, ¿eh? Ojito, esperamos al equipo de Chinelo. Y también vimos al equipo de la Casa de Or jugando contra el equipo de Kukulkan, que el equipo de Kukulkan le sacó un partido muy muy bueno, pero lamentablemente la Casa de Or supo dar esos toques primordiales que ha tenido en todo el torneo. La verdad, no ha perdido la Casa de Or ningún partido, y tampoco el equipo de Skull Garden ha perdido ningún partido. En esta serie ha perdido uno, pero realmente lo que es contable no lo han hecho, mi estimado Chuy. Y eso es de temer para algún equipo, que vienen enrachados. Efectivamente. Y bueno, ahora solo estamos esperando que entre todo el equipo de Chinelo y Club, que no sé por qué se están demorando. Tal vez están pensando en su siguiente estrategia. Y bueno, justo lo que estás comentando, mi querido Jairo, sí, pues muchas veces algunos equipos piensan que por qué ellos van primero, por qué nosotros vamos segundos, ¿no? Supongamos cuando son torneos en páginas, se podría decir, muchas veces por la suerte del bracket, ¿no? Que cuando tú mandas el bracket, solito te pone ya sea arriba o abajo. Que eso ya digamos, los organizadores no pueden controlarlo. Y en este caso, Jairo lo hace más que nada por un sistema de puntos, lo cual le da el beneficio, ¿no? De al haber tenido más puntos, poder estar en la zona superior o en la zona inferior. Exactamente. Ahora sí que como no hay un tipo de relevancia en el aspecto de que quién puede ser primero, ya que hay cosas que se administran bajo, como dices tú, un sistema, algo que sea contable, que te diga quién tuvo mejor torneo, quién tuvo mejores estadísticas. Es por eso que se hace esto. Hay veces que cuando es un torneo así, ahora sí que es como lo diga el bracket, quien salga primero es el que va de este lado, y pues ese ahora sí que le tocó esa suerte, ¿no? Como dices tú. Predicción ya está lista, ya está Satsun, ya está Lyser, ya está Dragón y ya está Ashen. Pero ¿sabes qué es lo que falta? ¿Qué falta? Falta el Ghost, y ya están listos. El equipo de Chinelo tiene algo muy muy que pensar, porque puede estar baneado Cramorant o puede estar baneado Duraludon. Efectivamente. Pueden banear diferentes cosas, igual también pueden banear Dodrio, pueden banear Urshifu, que no, son no, Pokémon no. Que... ¿Qué pasó? La tiene difícil muy el equipo de Chinelo. Esperamos sí. El go. Último partido, Choji. Y ahí está el equipo de China. Lo vamos a mandar el go. Terminando esto, hacemos el sorteo rapidísimo. Y nos vamos a mimir, mi estimado Choji. Porque mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Y es día libre. El equipo de X4 me dijo: Jairo, toma el día libre mañana. Porque Choji, el día jueves hay semifinales. Y ya tenemos a la Casa de Or, ya tenemos al equipo de Insane Rush. Hace rato llegaron los Mexican Olds, y de este último partido viene el último, Chogi. Me imagino que tú tienes un favorito, no se puede decir, pero me imagino que lo tienes.
Efectivamente, no se puede decir. Y mira lo que pasa otra vez, ese blasto y baneado, que la verdad es que ni tú ni yo lo entendemos hasta ahora, pero sus motivos tendrán. Y también terminan baneando al Dodrio, mi querido Jairo. Baneando al Dodrio. Saben que Dodrio con Dragón les hizo una tremenda fiesta. ¿Cómo dices tú? Blastoise, desconocemos la razón, pero me imagino que es más por estrategia. Puede ser que lo que lleve manejando el equipo de Chinelo, Blastoise lo rompa. Eso es lo que yo estoy pensando. No sé, Chori, yo creo que por ahí es la cosa. Uy, viene Koopa. Vale. Viene Koopa. Pero ¿sabes qué es lo que viene? El Trevenant de Samsung, que es muy, muy bueno Samsung con Trevenant. Ojito, Efectivamente, ahí por el lado de Skull Garden se juntan los tres rosaditos ahí. El Slowbro, el Koopa y el Silvio. No, perdón, el... Sí, el... Ah, ya se me olvida este el nombre del Pokémon. Legion, perdón. Y también tenemos ahí el Duraludon. Así que veamos cuál será el último pick ahí del 1-2-3. Mientras que por el equipo de Chinelo, curioso, vamos a ver el Venusaur. Al menos no lo han escogido hasta ahora, se podría decir. Ojo, interesante, Choy. Interesante ver nuevamente a Duraludon. Aquí están escogiendo un Dragapult, ya un Venusaur, me imagino. Me imagino que Venusaur va a traer el rayo solar para entrar contra Duraludon, posiblemente pueda hacer. Es probable que intente también hacer para los robos, ¿no? Que sí. El rayo solar es muy útil, igual que el Mew con el rayo solar son muy útiles para intentar robar objetivos, mientras que Duraludon es muy bueno para poder flipear los objetivos, mientras que el Espeon también es muy bueno para poder asegurar los objetivos que Duraludon se esté haciendo. Así que ambos equipos tienen, digamos, sus ventajas. Veamos quién lo utiliza mejor. Así es, arrancamos en 10, mi estimado Choy, y contando, viene la tercera de estos dos equipos, que la verdad nos han dado muy buen espectáculo. Y nos vamos, mi estimado Choy. Nos vamos, mi querido Jairo. Por el lado de Skull Garden tenemos a Sumeril, Koopa, Slowbro, Duraludon y Espeon. Mientras que por el lado de Chinelo y Club tenemos a Trevenant, Clefairy, Urshifu, Dragapult y Venusaur. ¿Quién ganará esta última partida del día? Ya lo veremos. Tres medallas en la parte de la bot lane. Una no está para el equipo de Skull Garden porque son cuatro. Ok, dicen si puedo pausar el juego. ¿Se va a pausar el juego? Okay. Porque se le cerró ahorita al equipo de Skull Garden. Podemos pausarlo porque se avisó antes de. Y se va a pausar. Tan pronto me digan que ya está bien, arrancamos de nuevo. Se le pausó a uno del equipo Skull Garden. Pausamos rápidamente, mi estimado Chogi. Perfecto, perfecto, mi querido Jairo. Perfecto, muy bien que hayan avisado el equipo de Skull Garden antes de iniciar. Así que ahí está. En un ratito la pausa respectiva, Jairo. Así perfecto. Es, se pausó. Yo también me pausé. Sí, es como que Jairo, la pausa. Duraludon tuvo el detalle, Duraludon. Ahorita que me avisen que ya está todo listo, arrancamos de nuevo. Le comento al equipo de Chinelo que se reinicie 30 segundos. Esto está ya en el protocolo, ¿no? Porque ahora sí que aquí se empezaría con desventaja. Ya después, ya se todo se arranca bien, ya ahora sí no hay pausa. Caos pregunta, ¿por qué no Mew? ¿Por qué no Mew? Quizás. Puede haber factores. ¿Cuál es uno de esos factores? Que el jugador que está manejando en esta ocasión Mew no lo vea conveniente porque tiene muchas habilidades. El daño yo creo que mete más daño Mew. Pero ahora sí que lo que puede hacer Venusaur, el aguante que tiene, o quizás vaya con Danza Pétalo. Esto lo vamos a conocer un ratito más. Yo imagino que es por ese lado, Choy. Porque Mew es muy versátil. Es el Pokémon más versátil de todo el juego al tener... Creo que son 6 habilidades. Es el más versátil. Pero no funciona del todo a veces. En cuestiones de estrategia. Y por lo que veo, sería otro ADC más con Dragapult. Y no creo que por la movilidad que tenga Dragapult sea muy bueno ver a Mew. No sé, eso pienso yo, Mr. Macho. No, puede ser. Como bien dices, Mew es un Pokémon muy versátil. También es buen asegurador. Tiene forma de escaparse. O sea, tiene, digamos, muchas cartas a su favor.
puede ser primero, o que sea por un tema de comodidad de jugador, ¿no? Tal vez se le haga más cómodo jugar sí. A Venusaur, que no sabemos si es con Rayo Solar o con Danza Pétalo. También recordemos que Mew, al ser un Pokémon, digamos, de daño, también es un Pokémon frágil, ¿no? Es un Pokémon muy blando. Y a diferencia de Venusaur, que termina siendo prácticamente otro tanque. Sí, dice que ya está listo, se reinicia en 5 segundos más. Exactamente lo que comentabas, ¿no? La cuestión de la tal vez para el jugador no sea lo conveniente. Y también por el equipo de Chinelo avanzó todo bien y ya está Duraludon en el campo 2-1-2, por lo que estoy viendo, Chogi. Junglas, Duraludon con el buen Afugan. Y aquí está la jungla, lo que estábamos ahorita viendo, ¿no? Analizando. Venusaur, que va a ser jungla, y me encanta esa skin que trae Bulbasaur del buen dragón. Efectivamente, y parece que en esta ocasión, digamos, por primera vez entre estos dos equipos, en estas dos partidas, o bueno, tres partidas, no ha habido ningún intento de robo, si te has dado cuenta. No ha habido nadie que se ha querido asomar a la jungla enemiga, ni mucho menos. Hoy están empezando las peleas de una forma tranquila, pero nada, digamos que nada más allá, ¿no? Sí, sí, la vimos en la primera que fue Asen, que fue a jugar con el Gigi, ¿recuerda? Sí. sí, hubo. Cuando estábamos hablando de eso, ¿no? Pero ahorita parece que no. Yo creo que esto de Asen fue nada más para ver qué tal, y yo creo que ya no le convino después, ¿no? Porque Duraludon no es alguien que le pueda robar tan fácilmente. Pero espérate, también estaba Sable ahí hace rato con Duraludon, que intentó hacer el robo. Efectivamente, ya salen las altares en la parte superior, empiezan los daños del dragón haciendo todo lo posible. Ojito, que parecía que iban a morir algunos del equipo de Chinelo, pero al final terminan sobreviviendo. Los dos junglas están en la zona superior, el dragón sigue haciendo daño. Cuidado con el Sumeru, ojito que ahora el Jupa también empieza a ser un poco herido, pero ninguno quiere dar su brazo a torcer, mi querido Jairo. Y parece que va a terminar muriendo el... Sí, termina muriendo el Ivysaur, mi querido Jairo. Así es, cayó el jungla, cayó el buen dragón. Y yo ya detecté algo, mi estimado Chogi. Azulmerry, ok, podría haber sido Cramorant, pero si te das cuenta, en el early hace rato sufrió mucho el equipo de Skull Garden con las entradas de Duraludon. Ahorita lo que vino a dar equilibrado es el front para que no accedan al Duraludon, y lo está haciendo demasiado bien el buen Luis. Que yo pensé que en este iba a llevar a Urshifu, no, pero Azulmerry tiene, ahora sí que al llegar al nivel 4 tiene mejor arranque que Urshifu. Recordando que Urshifu, como lo comentaba el buen Garlo, en el nivel 5 es el mejor early que hay en este momento en Pokémon Unite, ya que a la hora de escoger la evolución te brinda un escudito. Tenemos 76 en la canasta del lado del equipo Skull Garden. El equipo de Chinelo todavía no ha conocido en esta ocasión lo que es meter puntos. Efectivamente, y para colmo el Jupa está que le roba las vallas al equipo de Chinelo. Ojito que ese arbolito parece que va a terminar muriendo, pero se termina escapando sin ningún problema. Y parece que las altares va a ser todo para el equipo de Skull Garden, puede ser efectivamente. Ojito que el Dragapult termina muriendo, la Clefa parece que va a morir, pero efectivamente termina muriendo también. El Trevenant se mete en problemas. Intenta de curarse todo lo posible, pero el Duraludon le está pegando y termina muriendo también el Trevenant. Ya trajeron a Venusaur, ok, porque Danza Pétalo, yo también lo acabo de revisar. Para meter un poco resplandor, porque recuerda que deja un poquito inmóvil al Duraludon, más que puedas meter ahí cola dragón. Pero Danza Dragón fueron con Julia para tenerlo rápido y no dejarlo progresar, ¿no? Pero ahora sí que por Azulmerry no le dieron ese chance al equipo de Chinelo. Y ya vimos que el objetivo se quedó en la parte de top por el buen Urshifu. Y viene Regirock con Espeon por el equipo de Skull Garden. Se revienta la base de la top, ministro Macho. ¡Uy! Le cancelaron a Pupa, ¿eh? El portal, tremendo. Efectivamente, ahí han cambiado base por base. La base de la top del equipo de Skull Garden por la base de la bot del equipo de Chinelo, y también han cambiado ambos, cada uno los objetivos. Ahí el Jupa haciendo todo lo posible con los portales para intentar apoyar a su equipo, y ahorita todos se han separado. Es hora de farmear ahí el tren intentando agarrarse un poquito. Los Altarias se termina llevando creo que dos, pero ya todos se separan, todo está tranquilo. Y el Venusaur ahí intentando hacer unas pequeñas anotaciones, pero no lo van a dejar. Dice, corre, 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 Forest. A ver si termina sobreviviendo. Parece que sí.
Así es, no pudo meter Dragón esos 27 puntos que tenían, que le iban a servir de muchísimo al equipo de Chinelo, acortando distancia entre el equipo de Skull Garden. Ojalá que no le haya pasado de nuevo a Pupa. Ojito que está parado nuevamente. Uy, no creo en esto, ojo, que podría ser para el equipo de Chinelo la señal que puede estar buscando, ojo. Efectivamente, la verdad es que no me la conté. Parece que sí está teniendo problemas ese Jupa. Esperemos que lo pueda resolver rápido porque ya no podemos hacer pausas. ¡No, se estaba baiteando, Choy! Sí, parece que sí. Yo no estamos creyendo, ¿eh? No, tremendo el Jupa, ¿eh? En esta sí nos baiteó, ¿eh? Ahora sí nos agarró de curva y ahí está, cuidando la base. Sabía que por ahí venía algo y abrió portal, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito que ya abrió portal desde el equipo de Skull Garden. Ya se quiere posicionar para el objetivo de abajo, que veamos cuál va a salir. Empieza la pelea, termina cayendo 3 del equipo de Chinelo. Tengan cuidado, solo queda uno. Termina cayendo los 5 del equipo de Chinelo. El duelo no se quedó a nada de vida. Y ahorita van a hacerse el rey en la parte de abajo. ¿De cuál es, mi querido Jairo? El rally que aparece en la parte de la dos lane es otra vez el Reggie Rock, mi estimado Chogi. 191-81, tenemos 90 de diferencia. Buenísima por parte del Espion. Buenísima por parte del Espion. Pero que estamos viendo allá arriba, tenemos a Dragón, a Dragapult, a Fable intentando meterse tala. No lo dejaron, ojito que Pupa ya se activó, se puso bélico la cosa, mi estimado Chogi. Efectivamente, y se lo termina llevando el Pupa se lo termina robando, empieza otra vez a matar al equipo de Chinelo, caen 3, caen 4, caen 5, 5 por 1, qué buena promoción, como las que venden en la tienda de la esquina. Y espérate tantito que ese rey podía entrar, estuvo nada, buenísima, sígueme de Clefable, muy bueno ahí aplicándolo para que no pudo, lo detuvo muy bien, Dragapult metiendo excelente daño, rachita de 2 de Luis y Azulmerry, loquito, ojito que ese rey todavía está vivo, no se les puede perder de la vista al equipo de Chinelo, ya se acabó la peligrosidad para el equipo de Chinelo en este momento. Efectivamente termina. Uy, ya me está cambiando de nombre. Pupa se quedó nuevamente parado, ¿eh? Caray, ya. No. Yo creo que o está teniendo problemas de lag o tal vez si nos siga estando baiteando, no lo sé. Ahorita el equipo de Skull Garden va ganando este 191-81. No es mucha la diferencia. Recordemos que todavía hay tiempo, todavía hay objetivos, todavía hay un Rayquaza. Ojito que el Pupa termina teniendo daño, me atoré. Lo atoró el Choy. Fíjate que ya estamos en el 2:40, esto se acaba, que alguien les diga que tienen que ir a presionar, que tienen que ir a buscar nivel para ambos teams, porque se viene el Rayquaza y sabemos que el Rayquaza cambia mucho las cosas. El equipo Skull Garden ha hecho muy buen juego para que el equipo de Chinelo la tenga difícil. Qué buena entrada de Dragapult, muy buena entrada de Dragapult. Se va Espion y viene el equipo de Chinelo. Es lo que esperaba. Y 50 puntos, no dejaron meter los 50 puntos a Urshifu, reventó Dragón con 39, bárbaro, mi estimado Chinelo, bárbaro. Efectivamente, y ahorita se van a hacer ese Rey Steel en la parte inferior. El equipo de Chinelo Club está ya casi igualado, se podría decir, el marcador, y ya va a salir en nada ese Rayquaza. Efectivamente termina saliendo el Rayquaza, se van a empezar a posicionar. Mira lo cerca que están ese Trenan, junto con la Clefa y el Venusaur, empiezan la pelea. Ojito que ya empieza a entrar todo el equipo, ulti por aquí, ulti por allá, empieza a caer 3, 4 del equipo de Chinelo, 5 del equipo de Chinelo. Esto ya termina siendo Rayquaza de Skull Garden, mi querido Jairo. Así es, y tenemos Rayquaza limpio, y se lo quedó Tala con su Slowbro. El equipo de Chinelo acaba de suceder, ¿no? Y la fight la llevaron al campo de Chinelo, donde ya estaba esperando todo el equipo de Skull Garden. Ahí fue el factor, nos estamos viendo 3.91, pero hay chance, están cancelando algunas cositas para el equipo de Skull Garden. Está remontable, mi estimado Choy, estamos viendo 5-4 y puede ser remontable para el equipo de Chinelo. Estamos viendo 5-3, Choy, ojito con este cierre. Efectivamente, todavía puede terminar siendo remontable. Necesitan empezar a hacer las anotaciones, aunque ya salió el Duraludon. Uy. Ya hay 3, ya hay 4, ya lo veo un poco difícil. Abajo empiezan a hacer pequeñas anotaciones.
se queda a poco ya, prácticamente una anotación, dos anotaciones más o menos. Y veamos, porque ya empieza la cuenta regresiva en breve, mi querido Jairo. Así es, estamos a 30 segundos y contando, y hubo buenos puntos por el equipo de Chinelo. Y ojo, ojo con lo que trae Binazor, y le puede dar la vueltísima. Unite ahí, ojo que el vulnerable es Duraludon, Uy, no. Cayó Tala como cayó del cielo, buenísima por el equipo de Skull Garden. Urchifu a sufrir, lo mandan a dormir un ratito, que acabo de ver, Fupa acaba de meter 100, estimado Chovy. Y los mandó a traer a todos, cierre épico, Qué buena estrategia de ese Fupa, qué buena estrategia de verdad. Empiezan a hacer ya las anotaciones, llegan a canasta. Esto es indiscutible una victoria para Skull Garden, mi querido Jairo. Ahorita vamos a ver las anotaciones, pero la verdad es que fue increíble. Parecía que podía haber una, bueno, una victoria para el equipo de Chinelo, pero no. El Jupa hizo muy buena estrategia después de haber matado a todo el equipo de Chinelo. Termina siendo 805, merecido MVP para el Duraludon AF1 versus 349, mereció MVP para Dragón con ese Venusaur. No, lo que hizo Jupa al último no tiene nombre. No tiene nombre lo que hizo Pérez. Yo creo que el juego se la debía. Hace rato no pudimos ver su participación por casi 5 minutos. Menos, ¿no? Un poquito, fueron como 3, 4. Y ahorita acaba de deleitarnos con una jugada como los, como cuando abrió el Doctor Strange esos anillos, ¿no? Y llegaron todos los Avengers contra Thanos. Algo de la misma magnitud, pero en cuestión de pokés, Pérez hizo una jugada que, wow, yo pensé que el marcador era por la mínima y terminó siendo el doble de lo que ya tenían y mandando el 2-1 al equipo de Skull Garden. Jugador del partido a Juan. Ojo, los puntitos. Pero espera, fíjate. 1, 2, 3 tuvo una kill más que todos ellos y todos repartieron 6-6-6. Hubo más asistencias que kills, interesante. Y vámonos a los datos de combate. Vamos a pagar la predicción. Tenemos 105 por parte de Duraludon, una barbaridad. Y 79.000 de Seilas con ese Dragapult. Pagamos la predicción, Chogi. Y vámonos a ver quién quedó en semifinales. ¿Cómo va esto? Y gana el equipo de Skull Garden 2-1. Efectivamente, la verdad es que bien jugado por el equipo de Skull Garden, bien jugado por el equipo de Chinelo. Ambos son muy buenos equipos, ambos han dado una partida increíble. Pero yo sinceramente me quedo con esa última jugada del Jupa. No, es que esa jugada del Jupa, en lo personal para mí, cambió todo en el aspecto de que ya era lo último por ver. Y el ataque de Chinelo era agobiante para el equipo de Skull Garden. Skupa fue a meterles antes de eso, de convertirse, ahora sí que de alterarse. Les fue a meter 100 y los manda a llamar. Vámonos a Randorio, mi estimado Chogi. Qué bueno que me acompañas para que seas partícipe de las semifinales. La Casa Dior fue el primero en calificar. Ahí está la Casa Dior. Segundo, el equipo de Insane Rush. Y pues cerramos en el tercero con el equipo de los Mexican Owls. Ahí están los Mexican Owls. Ojo. Y por último, en esta ocasión fue el equipo de Skull Garden. Ojo que el equipo de Skull Garden fue la copa de aniversario y él fue el finalista junto con Necromicious, que no pudo calificar. Pero aquí está el equipo de Skull Garden, dando todavía esa sorpresa. Porque recordando que empezó el 1-0 por el equipo de Chinelo, mi estimado Chuy. Efectivamente, mi querido Jairo. Ahora veamos cuáles serán las posiciones que van a salir en la aplicación que vas a poner, ¿no? Sí, se está mostrando el resultado en pantalla y estamos viendo lo último. Mexican Owls contra el equipo de la Casa Dior, Insane Rush contra el equipo de Skull Garden. Juegan primero los Mexican Owls contra la Casa Dior. Ojo. Eso sería el jueves a las 9:30, acabando 10:30, Insane Rush contra el equipo Skull Garden, BO3. Y el sábado, la final, mi estimado Chogi, pero antes un tercer lugar. Perfecto, mi querido Jairo. Y bueno, la verdad es que a ver estos enfrentamientos que van a pasar ya para las finales, ¿no? Sí. A ver lo potente que van a estar. La verdad es que tengo muy altas expectativas.
Y bueno, yo creo que esto sería todo, o faltaría algo más, mi querido Jairo. Eso es todo, mi estimado Chogi. Te doy las gracias por acompañarme. Es un gusto, sabes que siempre estar contigo. Pues nos vamos. Nos vamos. Nos vamos al raid. Chogi, ¿tienes a alguien que le queramos dar el raid? Que le podamos dar el Por raid. supuesto, Pero antes de eso, ahí pago tengo la este. predicción. Ah, no, ya se pagó la predicción, perdón. ¿Ya se pagó la Ya predicción? se pagó desde hace rato. ¿A quién tienes, mi estimado Chogi? Ahí tengo este a Riolu. A Riolu, vámonos a ver a Riolu. Así como tal, ¿Riolu o hay algo más que poner? Es Riolu con W y